Bueno, muy buenos días. Eh, mi nombre es Carlos Rojas, eh, soy oncólogo médico, el director ejecutivo del Centro de Investigación Bradford Hill. Y en esta ocasión eh, me, me corresponde ser el, el presidente del comité científico de ASCO al Día 2024. Eh, ASCO al Día eh, es organizado, como siempre, por la Fundación Cáncer Vida. Y este año eh, contamos con la colaboración del Centro de Investigación Clínica Bradford Hill y con el auspicio del laboratorio Pfizer. Eh, en esta primera sesión, eh, la cual moderaré yo, eh, revisaremos distintos estudios presentados en ASCO de este año, eh, básicamente en patologías como cáncer de mama, eh, cáncer de pulmón, tumores ginecológicos y tumores urológicos. ¿ya? Eh, bueno, muchas gracias a la audiencia que está partiendo con nosotros hoy día temprano en la mañana. Eh, y básicamente ahora le quiero dar la bienvenida eh, al doctor Alex Renner. El doctor Alex Renner es oncólogo médico formado en la Universidad de Chile. Actualmente se, se desempeña en esta especialidad tanto en la Clínica Santa María como en el Hospital Félix Bulnes, teniendo un rol muy importante en la formación de becados en, en esas instituciones, eh, con, el, con, el, con el, en el fondo con el auspicio de la Universidad Finisterra. El doctor Renner nos va a presentar. Eh, un trabajo de cáncer de mama, eh, de trastuzumab deruxtecan versus la quimioterapia de elección del médico, en pacientes con cáncer de mama con receptores hormonales positivos, GER2 bajo o ultra bajo, eh, obviamente en cáncer de mama, como dije recién, metastásico, que hayan usado previamente terapia endocrina. Estos son los resultados preliminares del estudio Destiny Breast 6. Eh, adelante, doctor Renner, muchas gracias por su presentación. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Carlos. Gracias a la Fundación Cáncer Vida por organizar el evento y al comité científico y Realizador por la invitación a presentar este estudio. Entonces, voy a compartir mi pantalla y vamos con la presentación de este estudio. ¿No es cierto? Destiny Breast 06. Entonces, esta molécula, ¿no es cierto? de luxtecal, eh, Nos estamos ya cada día si bien no está disponible en Chile, nos estamos familiarizando con ella porque se está estudiando en múltiples tipos de tumores eh, y tiene aprobaciones ya en múltiples tipos de tumores. Por ende, eh, creo que es algo que eh, no solo es este cáncer de mama, vamos a ver, sino que también gástrico, pulmón e incluso indicaciones agnósticas. Por ende, es importante estar muy familiarizado con ella y bueno, veamos cómo, eh, cómo funciona su mecanismo de acción. Vamos a revisarlo brevemente. Y luego, específicamente en este estudio, el resultado de su quimioterapia. Entonces, esta droga ya tiene aprobación en el cáncer de mama. Específicamente en el cáncer de mama GER2 positivo metastásico, que está progresando a la primera línea clásica del estudio Cleopatra, ¿no es cierto?, de combinación de taxano con doble bloqueo. También tiene aprobación para los pacientes que clásicamente hemos definido como GER2 negativo. Eh, vamos a entrar en detalle un poco qué es lo que es GER2 low. Eh, pero también a la progresión a una línea de quimioterapia en el Destiny 04. Y el estudio que vamos a revisar hoy día, el Destiny 06, agrega algunos elementos diferenciadores versus a lo que ya tiene previamente logrado aprobación, ¿no es cierto? Lo primero es que va a, va a incorporar pacientes catalogados como ultra low, segundo, se restringe a los pacientes hormonopositivos, y tercero, que no hayan recibido quimioterapia previa, si sí pueden haber recibido terapia hormonal, por supuesto. Esta es la droga, ¿no es cierto? Es un anticuerpo conjugado que combina el trastuzumab con una quimioterapia eh, y estas dos moléculas están unidas por un linker peptídico. ¿Sí? Una de las ventajas de esta droga es que tiene una alta concentración del eh, payload de quimioterapia. Luego, este DXD, que es el elemento activo, el, el citotóxico, eh, fue estudiado y es mucho más potente que SN38, que es el metabolito activo de irinotecán, siendo igual un inhibidor de y, eh, y una ventaja también relevante, que lo diferencia versus otros anticuerpos conjugados, es que el link en es esta proteína, ¿no es cierto? que une la quimio con el anticuerpo, puede ser clivado. Eso permite que esta droga de quimioterapia, el payload de quimio, pueda ser liberado, y actúe no solo en la célula que lo captó, absorbió sino que también resulte en un efecto bystander sobre las células que están alrededor de esta, de esta célula, lo cual está graficado de forma bastante sencilla acá, digamos. o sea, el trastuzumab de Luxecan, por supuesto, llega a su receptor, ¿no es cierto? Es captado, endocitado, se cliva la quimioterapia y luego se libera al tejido tumoral circundante. Eso eh, es importante entenderlo porque Así uno también comprende por qué va a ser efectiva esta droga en eh, tumores que tienen muy baja expresión de G2, eh, cuando en realidad es una molécula supuestamente dirigida contra este eh, receptor específicamente. Eh, importante mencionar que esta droga ya tiene una aprobación agnóstica. Eh, es decir, para todo tumor GERDOS 2 positivo, por inmunitoquímica 3 más, eh, que ha recibido los tratamientos estándar aprobados previamente. Eh, son potencialmente candidatos a recibir datos humanos de Y en el cáncer de mama específicamente, es una droga que está, digamos, tiene en desarrollo dos estudios que son extremadamente ambiciosos. En cuanto yo, el primero es ir a reemplazar el estándar con de primera línea, es decir, eh, se está estudiando contra Cleopatra en primera y también se está estudiando en neoadyuvancia contra ACTHP. Así que. Eh, bastante información que va a seguir llegando respecto a esta droga a futuro. Ahora, enfoquémonos en este análisis, ¿no es cierto? este nivel 06 GER2 Low y Ultra Low. Definamos eso primero para entender qué pacientes están incluidos en el estudio. Entonces, son pacientes que eh, no tienen tres más, ¿no es cierto? No, no son eh, GER2 positivo, sino tienen dos más con ficha negativo o inmobiliario química una cruz. Esos dos grupos serían el GER2 Low. Y este estudio además agrega estas pacientes con HER2 ultra low, es decir, que tienen una inmunistoquímica cero, pero con alguna captación a nivel de membrana. Por ende, si uno considera todos estos pacientes que cumplen esas características, básicamente es el 85% de los pacientes hormonopositivos. Es casi toda paciente en realidad, ¿no es cierto?, con cáncer de luminal. Ahora, ¿tenemos datos previos de que esta droga puede ser activa en, este, en esta población de pacientes? Eso estaba disponible en el estudio de en Fase 2, publicado hace algunos años atrás, donde ya se veía que si bien la respuesta es bastante mayor en que tienen sobreexpresión de 2 o G2 positivo clásico con multiquímica 3 más o Fitch positivo, veamos que esa respuesta en el gráfico de la izquierda es de en torno al 70%. Cuando vamos a ver a G2 low y ultra low, eso disminuye prácticamente a la mitad, 37, 29 pero sigue habiendo actividad de la droga. Entonces, este estudio lo que hizo fue comparar en pacientes que tenían un cáncer de mama hormonal positivo, metastásico, que tuvieran esta expresión de HER2, ya sea low o ultra low, eh, y que no hubiesen recibido ninguna quimioterapia previa en el setting metastásico. Sí podían haber recibido do, hasta dos líneas de tratamiento hormonal previo, o bien una línea hormonal pero siendo, eh, teniendo una progresión muy rápida a la primera línea, menos de seis meses, o una recurrencia durante los dos primeros años de la adyvancia. ¿sí? Eh, el endpoint primario del estudio es la sobrevida libre de progresión por revisión central independiente en la población GERDOS-LOW. Como endpoint secundario está la sobrevida global, eh, y la sobrevida global no solamente en GERDOS-LOW, sino que también en la intención de tratamiento, incluyendo a los ultralogos. El Comparador eh, era en este caso quimioterapia. El investigador podía elegir utilizar capicitabina, NAP, -paclitaxel o Paclitaxel. Este es eh, el gráfico donde se describe cómo evolucionaron los pacientes. Se los 1.349, se randomizaron en 866. Eh, vean la tasa de descontinuación eh, en torno al eh, 14% para Tasto de Luxtecán y 9% para la rama de quimioterapia. Y también es relevante que. Eh, ¿Qué drogas recibieron los pacientes de la rama comparadora? El 60% recibió capacitabina, el 24% NAPACLI y el 16% PACLITAXEL. En cuanto a las características de los pacientes, vean ahí remarcado en rojo que, bueno, obviamente ECOX-0 y 1, todos los pacientes, pero relevante que en realidad la mayoría de estos pacientes, 85% prácticamente, tenían G2 low eh, y los G2 ultra low eran solo 76 pacientes por rama. Eh, también hay que considerar que son pacientes con enfermedad bastante avanzada, el 86% tenía enfermedad visceral, ¿sí? muy pocas pacientes tenían solamente enfermedad ósea. Estos son los resultados del endpoint primario del estudio, la sobrevida libre de progresión por revisión central independiente en el grupo de pacientes X2 Low, donde se observa de que tras de sumar del ustecan aumentó la sobrevida libre de progresión a 13.2 meses versus 8.1 en la rama comparadora, con un delta de 5.1 meses. Esto alcanza la significancia estadística. Y cuando vamos a ver la sobrevida, todavía los datos son inmaduros, pero hay una tendencia numérica, ¿no es cierto?, una mayor sobrevida, lo cual no alcanza la significancia estadística. Por ende, por ahora, sin diferencias entre ambas ramas. Cuando vamos específicamente a ver los pacientes con G2 ultra low, ¿no es cierto?, estos pacientes que tenían inmunohistoquímica cero, con expresión muy débil en membrana, eh, lo que uno ve es que las medianas son similares de PFS 13.2 versus 8.3 meses. Se observa igual una diferencia de 5 meses con un CASAP de 678. Esto no alcanza la significancia estadística, es un subgrupo, como veíamos, bastante pequeño de pacientes. Cuando vemos tasa de respuesta, eh, es significativamente mayor para trastuzumab deruxtecan que la rama comparadora de quimioterapia. 57%, otros 31% en el grupo total de pacientes. Así que básicamente el doble de tasa de error. Cuando vemos el Forest Plot, viendo los distintos subgrupos que se analizaron, vemos que en realidad todos ellos favorecen a Trastuzumab de Lupstecan. Interesante ver que eh, se observa, ¿no es cierto?, que hay eh, una mayor diferencia a favor de Trastuzumab de Lupstecan en aquellos que tenían dimorfioquímica 2 más, lo cual hace sentido biológico. Respecto a seguridad, que esto es un tema relevante, ¿no es cierto? Vemos de que eh, el, la incidencia de eventos adversos grado 3 o más es de 40% para Tastudruxecán versus 31% para la rama comparadora. Estos fueron considerados serios en un 20% versus 16% y llevaron a discontinuación en 14% versus 9%. Así que hay mayor toxicidad con esta droga. Eh, también eh, hubieron 5 fallecimientos asociados a la droga según la, asociación, la evaluación del investigador versus cero en la rama comparadora. Eh, ¿Qué toxicidades fueron las más importantes? Náusea, fatiga, alopecia, neutropenia, elevación de transaminasas, vómito, diarrea. En realidad la única que vemos gráficamente que eh, es mayor en la rama comparadora es el síndrome de manopié, por supuesto asociado al uso de capestadina la rama comparada. Respecto de los eventos adversos de interés especial, porque sabíamos que esta droga en los estudios previos había tenido episodios de neumonitis intersticial, de partida en este estudio estaba eh, normado por el protocolo que todo paciente se hacía escáner de tórax cada seis semanas, lo cual permitía, por supuesto, detectarlo en general en, en grados... Eh, Precoces, ¿no? en grados tempranos, y que el paciente no llegara a una complicación severa, esa es la idea. Eh, y como ven, la mayoría de los casos de numérica intersticial fueron grado 1 y grado 2. Eh, en cuanto a disfunción ventricular, es una droga que es extremadamente segura en ese aspecto, no se ve eh, ninguna señal de, de problemática en ese aspecto. En conclusión, podemos decirte que Trastuzumat del Ustecán demostró una sobrevida libre de progresión superior a quimioterapia en una población que clásicamente hemos considerado que el 2 negativo, eh, la tasa de respuesta fue muy superior, 57 de 31, eh, agrega 5 meses de sobrevida libre de progresión contra el comparador. Por ahora no tenemos una diferencia estadística significativa sobre vía global, los datos de sobrevida son aún inmaduros. Eh, y sí es importante conocer que la incidencia de efectos adversos fue mayor en la, la rama de intervención. Eh, tal vez esto ya entra en la parte de discusión, pero eh, tal vez eh, relevante preguntarnos cuándo indicaríamos entonces esta droga. Por supuesto, a la progresión a terapias hormonales, ¿cierto? Y tal vez en pacientes con alta carga de enfermedad, sintomática y con una condición clínica óptima. Y, eh, y también creo que podemos esto discutirlo después ¿cierto? En, en, con el panel respecto a cómo vamos a integrar esta droga. Eh, basado los datos del de, de estudio de este NIBRE 06 en el manejo de nuestros pacientes. Así que con eso, eh, termino mi presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alex por tu presentación. Eh, muy interesante el tema y creo que van a salir seguro preguntas para la discusión, sobre todo con, con lo que planteaste al final, ¿cierto? De, de cómo, cómo incorporar esta droga y las muchas que vieran en el fondo en el algoritmo de manejo y cuál, cuál priorizar respecto a otra. Bueno, siguiendo con, con nuestro programa, eh, en el bloque de cáncer de mama, eh, la siguiente presentación está a cargo del doctor Carlos Gallardo. El doctor Carlos Gallardo es oncólogo médico de la Universidad de Chile. Es especialista en cánceres eh, mamarios y ginecológicos y eh, en este momento se desempeña como Site Medical Lead del Centro de Investigación Clínica Bradford Hill, eh, en el lugar donde en el fondo lleva como investigador principal múltiples estudios de, de cáncer de mama y tumores ginecológicos, como decía a su momento. El doctor Gallardo nos va a presentar eh, un estudio italiano eh, de datos de vida real que compara la eficacia antitumoral en primera línea de los eh, inhibidores de ciclina dependiente de quinasa 4.6, eh, palvociclip, ribociclip y avemaciclip, en pacientes que, son, eh, eh, que tienen cáncer de mama avanzado, con resultados hormonales positivos, her 2 negativos. Bueno, adelante, doctor Gallardo, con su presentación. Muchas gracias, doctor Rojas, por la, por la presentación. Muchas gracias también al comité organizador por eh, la oportunidad de participar en esta jornada, eh, donde vengo a presentar este estudio que es bastante interesante, que es el estudio Palmares 2, que es un estudio de eh, comparación de eficacia eh, antitumoral de los distintos inhibidores de ciclina de los cuales disponemos en el mercado: ribociclid, valbociclid y además ciclip. Eh, en un formato que es bien interesante, que es el formato de datos de vida real, ¿ya? en pacientes en primera línea para eh, tumores de mama con resultados hormonales positivos y otros negativos. Eh, bueno, sabemos que los distintos niveles de, de, de ciclina, de quinasa pendiente de, 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 de ciclina 4 y 6, en combinación con terabendocrina, son hoy día el estándar de tratamiento para esta enfermedad. Eh, sin embargo, su eficacia está comprobada a fondo para cada uno de los inhibidores por separado, pero no tenemos una comparación de eficacia head-to-head head entre los, las tres drogas, ¿ya? Eh, a sabiendas que cada una de estas drogas tiene diferencias de punto de vista de su farmacocinética, farmacodinámica. Eh, precios etcétera entonces por tanto es interesante tratar de encontrar alguna forma de compararlas entre ellas de manera que eso también nos puede ayudar a tomar mejores decisiones en lo clínico respecto a cuál puede ser un mejor escenario para usar uno u otro o para autoridades sanitarias de tomar decisiones de cuáles son las mejores estrategias de uso de cada una. Eh, así por ejemplo si nos fijamos directamente las moléculas evidentemente no son iguales entre sí. Si nos fijamos, las dosis no son iguales entre sí. Algunas de ellas ocupan eh, se toman durante un tiempo con semanas de descanso versus que otras son de forma continua, como en el caso de amoxicilina Por otro lado, vemos que la vida media de las distintas drogas no es exactamente igual y por eso es que, por ejemplo, palvo y río se pueden tomar en una única dosis en el día, mientras que amoxicilina debe tomarse dos veces al día. Y si vemos en la parte de abajo este cuadro, vemos que la capacidad de inhibir las distintas quinasas dependientes de ciclina de cada una de las drogas es distinta. ¿ya? Como se ve abajo en el cuadrito, en este, en este Spider Web Plot, lo que se ve es que efectivamente eh, Palbo tiene una capacidad de inhibición que es menor de algunas ciclinas, mientras que la de Avema y RIBO es un poquito mayor de algunas de estas otras ciclinas. De ahí que probablemente su efecto farmacodinámico sea distinto. Eh, digamos, por ejemplo, por la, forma, por, la, por la potencialidad de inhibición de abemaciclib, por ejemplo, respecto de palvo, Vemos que palvo en realidad, es capaz de alcanzar una inhibición del crecimiento Sin embargo, por ejemplo, abemaciclib es capaz de alcanzar incluso la muerte celular ¿ya? Entonces, no, es esa, no son exactamente iguales las drogas entre sí No obstante aquello, el comportamiento, por lo menos, en primera línea en cuanto a la posibilidad de controlar la enfermedad, lo que vemos como resultado de la sobriedad libre de progresión, es bastante similar entre las tres drogas. Estos son los tres estudios pivotales de fase, de fase 3 para pacientes en primera línea para las distintas drogas: el Paloma 2 de Palvociclip, Mona Lisa 2 de Ribociclip y Monarch 3 que es de Abemaciclip, Y en ambos se logran Hazard Rates que son muy similares entre ellos, es decir, que logran inhibir, o sea, disminuir el riesgo de progresión o muerte en algo así como un 42, 43 o 46%. ¿ya? Eh, logrando diferenciales de sobriedad libre de progresión que son interesantes para las tres drogas. No obstante lo anterior, si nos centramos en otros datos, como aquí hay un, un resumen, eh, diferenciales de 13, 11 meses. 14 meses, dependiendo de la droga de la cual estemos hablando, pero sin embargo, eso no es exactamente igual en sobrevida global. ¿ya? En sobrevida global, como vemos acá abajo, las diferencias no son exactamente iguales, los hazard no son iguales, y de esto hay dos estudios en los cuales efectivamente no se logra significancia estadística. Paloma 2 no logra eh, diferenciales diferencias estadísticamente significativas en sobrevida global, eh, y monaco 2 no lo logra por poquito, pero tampoco lo logra. Sin embargo, Mona Lisa 2 sí lo logra y tiene un hazard ratio 0,76 y un P0,004. Eh, no obstante, las diferencias numéricas para, para Mona Lisa y Modax son bastante parecidas. ¿ya? Ahí hay que recalcar siempre que es muy importante lo que aparece en el centro, que es que la, las poblaciones de los tres estudios no son exactamente iguales y por ende obviamente no, se po no, no era posible que llegáramos a encontrar. Un diferencial de seguridad global tan importante en paloma versus Mona Lisa y Mona, justamente por la diferencia entre las poblaciones que están ingresando los tres estudios. Eh, y por otro lado, las toxicidades no son iguales entre ellos. Como vemos en este cuadro, las toxicidades hematológicas asociadas a ribo y palvo son mucho más importantes que a hemacitlis, por ejemplo, la incidencia de neutropenia, tromocitopenia, son mucho mayores con el palvo y ribo. Mientras que, por ejemplo, la toxicidad gastrointestinal es probablemente la gran característica de Masiclir con una incidencia de diarrea que es mucho más alta que la de Palvo y la de Ribo. Y por otro lado, está, eh, siempre se ha eh, mencionado que existe la, 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 la toxicidad hepática asociada a Ribo y a que es mucho mayor que la toxicidad asociada a Palvo, y eh, la, el problema de la prolongación del QT asociado a Ribociclir, que no es tan importante con las otras drogas. Entonces, como vemos, los perfiles desde el punto de vista de farmacocinética, la forma de tomas, la posibilidad de producir realmente eh, la detención del ciclo celular a nivel de, la, digamos, de las células tumorales, eh, los resultados en cuanto a sobrevida y la toxicidad, es que las tres drogas eh, efectivamente no son exactamente iguales entre ellas y obviamente que eso hace que sea interesante el poder eh, lograr una o encontrar eh, un estudio que sea comparativo entre ellas de manera de ver cuál es el mejor, cuál de las drogas se comporta mejor en distintos escenarios. Tenemos entonces este estudio, el estudio Palmares 2, un estudio que nace siendo un estudio retrospectivo, pero que ahora ya es un estudio prospectivo, multicéntrico, en muchos centros italianos, como se muestra ahí en la, en la gráfica, que parte en marzo del 2023 y, está com y comenzó su enrolamiento de pacientes en abril del 2023. Actualmente hay algo así como... 1850 pacientes ingresados y con ese grupo, con ese pool de pacientes se hace entonces este análisis que fue hecho en febrero del 2024. La idea es publicar otros dos análisis con algo así como 3000 y algo así como 4000 pacientes de aquí a enero del 25 y del 26. Entonces la idea es comparar los datos de vida real respecto a la efectividad de palvo, ribo y avemaciclir en términos de sobrevida libre de progresión para datos de vida real. Eh, y como un segundo análisis más adelante, probablemente ver también los datos de sobre global. Se incluyó entonces pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de cáncer de mama avanzado receptor hormonal es positivo, G2 es que no negativo, que no hubiesen recibido terapia en fase avanzada previa eh, y que comenzaran su inclusión en el estudio desde, más, desde como tope los tres meses de haber comenzado con la terapia endocrina asociada al eh, inhibidor de ciclina. Y se usaron distintos métodos estadísticos como análisis multivariable para eh, llegar a encontrar las diferencias entre los distintos grupos. Así entonces, si vemos esta, el, los, este es el análisis de la cohorte completa de los 1.850 pacientes, y como vemos en general, es una cohorte que es muy cercana a lo que podría ser una cohorte de, entre comillas, vida real de pacientes con cáncer de mama, G2, eh, receptor inmunales positivo y GER2 negativo. Eh, donde vemos que hay un grupo no menor, algo así como 35% de pacientes que tienen lo que llamamos resistencia endocrina, es decir, que han tenido falla relativamente precoz, ya sea durante la adyuvancia o a la primera línea eh, de metastásica. O sea, perdón, digamos que han tenido una, una residuos precoz después de la adyuvancia, eh, porque en este estudio, eh, perdón el, el, el error, nos incluyeron pacientes que, hayan, que estuvieran en segunda línea. Eh, y con una alta expresión de receptor de estrógeno, no tan alta de progesterona, un caír relativamente bajo de 20%, eh, con más o menos un 60% de pacientes con her 2 low, eh, con un por, más o menos 30% de pacientes que son de no metastásicos, son 70% de pacientes ya previamente tratadas en otras fases, la mayoría posmenopáusica, en buenas condiciones, con un 20% de pacientes con eh, enfermedad hepática. ¿ya? Entonces, es, un, es, una, es una cohorte que probablemente representa lo que podría ser en eh, un escenario de, de vida real de pacientes con enfermedad receptor hormonal es positivo y gérmenes negativos. Ahora, si lo de desglosamos por grupo, evidentemente los grupos como este no es un estudio, eh, no es un estudio aleatorizado, sino que es un estudio de, de, de vida real, con, con pacientes tratados en la vida real fuera de, de digamos, no aleatorizado, más bien observacional. E evidentemente algunas características no van a estar balanceadas entre los grupos. Así, por ejemplo hay mayor resistencia endocrina en el grupo de abemaciclib y en el grupo de palvo, y menor en el grupo de rigo, hay porcentajes de, de expresión del receptor de, de progesterona que son distintos, en el caso de abemaciclib el, el receptor de progesterona es más bajo, por tanto eso hace pensar que probablemente es una población un poquito más luminal, ven un poquito, entre comillas, de peor pronóstico, eh, las pacientes de no metastásicas son más frecuentes con rigo que con las otras drogas, la presencia de metástasis hepática es mayor en en, paciente con, en las pacientes que usaron abemaciclib. Hay que recordar que hay un dato de que las pacientes con eh, metástasis hepática en uno de los estudios eh, en uno de los estudios Monarch era mejor el, el abemaciclib en las pacientes con metástasis hepática. Por tanto, de ahí probablemente se produce esa diferencia. ¿Ya? Entonces vemos que efectivamente las características basales de los tres grupos no son exactamente iguales y obviamente hay que tener esto en consideración a la hora de hacer el análisis de los datos nos encontramos que efectivamente la sobrevía libre de progresión de este grupo eh, completo alcanza los 34.7 meses, que si nos recordamos de lo que les mostré antes en, el, en los primeros gráficos, es muy similar o incluso mejor a los datos publicados por los, por los estudios. ¿verdad? Lo mismo que esto es un análisis obviamente eh, no, no con data 100% madura, que es el análisis sobre el global que muestra 66 meses, que eso es bastante superior, hasta, hasta casi un año superior a los resultados de, de algunos de los estudios que yo les mostré. ¿ya? Eh, no se sabe muy bien el por qué, tendrá que ver probablemente con el grupo de pacientes que ingresaron a la, al, al estudio. Y lo que vemos es que efectivamente la sobrevía libre de progresión de las tres drogas no es exactamente igual. ¿ya? Y lo que vemos es que si comparamos a contra con efectivamente las pacientes... Eh, tienen un hazard ratio mmm, que es estadísticamente significativo si comparamos abemaciclip con palvo y lo mismo si comparamos rigociclip con palvo es decir que las pacientes que usan abemaciclip o rigociclip viven más o digamos logran un mejor, una mejor sobrevida libre de progresión que las pacientes con palvo no habiendo una diferencia estadísticamente significativa entre abemaciclip y rigociclip y que si vemos acá en este análisis de subgrupo, ya en este Forest Plus, lo que vemos es que efectivamente, obviamente, era esperable encontrar que las pacientes con resistencia endocrina aquí hay que tener en consideración que si el punto se encuentra hacia la derecha de la línea, de la línea del 1, esto es, significa una sobrevía libre de progresión menor. Si estamos hacia la izquierda, es una sobrevía libre de progresión mayor. Entonces, como se ve acá, las pacientes que tienen resistencia endocrina, obviamente que van a tener menor sobrevía libre de progresión las pacientes en peores condiciones también van a tener una sobrevida libre de progresión menor y las pacientes que tienen metástasis hepáticas también y las pacientes que tienen metástasis también ya pero sin embargo las pacientes primero por ejemplo les va mejor en realidad no queda tan claro porque este dato ya y como aparece en el primer cuadro las pacientes que usan abemaciclib o ribociclib tienen una sobrevida libre de progresión más larga que las que usan palvo ya entonces, eh, estos, estos datos eh, en realidad son, corroboran un poco lo que, lo que es el comportamiento habitual de la sobrevivía en este, en este grupo de pacientes. Y en, este, en estos análisis de, de Spireweb también vemos que efectivamente las pacientes que tienden eh, a tener comportamientos como más de, re, de endocrino resistencia o más tipo luminal B, más que luminal A, efectivamente se benefician del uso de abemaciclib, o ribociclib, más que palvo, ¿ya? Eh, lo mismo en las pacientes que son eh, de debut metastásico, ¿ya? en que efectivamente abemaciclib es superior a palvo, en las pacientes con peor, con peor eco eh, y es superior, tanto abemaciclib es superior a palvo y a ribo, en las pacientes con enfermedad de no metastásica. Y por otro lado, tanto ribo como abemaciclib, tienden a ser mejor o a tener más eficacia en pacientes con metástasis hepática, aunque esta diferencia no alcanzó a ser estadísticamente significativa. Y en general, en los pacientes más añosos o en los pacientes con enfermedad exclusivamente ósea, los tres niveles de ciclina tienden a tener más o menos el mismo comportamiento y funcionar bien. Entonces, por tanto, eh, eso nos ayudaría perdón, a establecer que quizás, nuevamente, considerando todos los bemoles del estudio, Aquí uno podría encontrar algunos grupos que se benefician más de usar una molécula u otra. Eh, obviamente este estudio tiene sus limitaciones, es evidente que el carácter retrospectivo del estudio hace que pierda, que pierda, que pierda, entre comillas, puntaje. Eh, los desbalances de los cuales hablé al principio, en estas características son importantes, hacen que obviamente el análisis tenga que tener una, una cierta altura de mira, y obviamente hay inmadurez de los datos, particularmente en lo que tiene que ver con la eh, medición de la sororía global, que al final del día en esta pacientes en etapa metastásica es lo que finalmente más nos interesa. En conclusión, entonces, el estudio Palmares II es el estudio más grande hasta ahora que ha demostrado o tratado de comparar eh, la, la eficacia, por lo menos en cuanto a PFS, más adelante probablemente en cuanto a OS de palvociclib, ribociclib y abemaciclib en estos datos de vida real. Y recordemos, los datos de vida real son súper importantes para justamente establecer este tipo de cosas como políticas, políticas públicas. Eh, en estos eh, estudios, lo que se ha visto es que los pacientes con enfermedad como, que se presenta como con eh, endocrina resistencia o más luminal B, vemos que efectivamente eh, abemaciclib y ribociclib se asocian a mejor soría libre de progresión si uno lo compara con palvo. Además, el también es más efectivo en las pacientes con enfermedad metastásica de nuevo, eh, mientras que el ribociclib es más efectivo que palvo en las pacientes con eh, metastasis hepática. ¿ya? Y las tres drogas funcionan relativamente similar en pacientes mayores y en pacientes con enfermedad exclusivamente ósea. ¿ya? Se requiere, obviamente, más tiempo de seguimiento. Eh, y obviamente hay que meter en la balanza las cosas que mencionaba al principio: eh, el perfil de seguridad, las potenciales interacciones droga a droga, ¿de? o las potenciales interacciones medicamentosas de los distintos ingenieros de ciclina con otras drogas, y también los costos. ¿de? O sea, si, si vemos eh, simplemente los costos, así como de yo ir a comprar cualquiera de estas drogas en la farmacia, evidentemente hay diferencia entre ir a comprar, eh, el, digamos, las tres drogas, Ribociclib. A precio, a precio de ir a comprarlo a la farmacia es más barato que AVEMA y AVEMA es más barato que PAL. Eh, y obviamente los investigadores agradecen a, eh, a todos los pacientes que participaron y a todas las instituciones participantes. Este es un estudio súper interesante eh, de, este, de este grupo cooperativo italiano. Eh, y efectivamente... Sean las bases como para un análisis muy interesante. Eh, más todavía, eh, o okay, que viene a complementar eh, los datos publicados en el, en el ESMO anterior respecto a si los inhibidores de ciclina son mejor, es mejor utilizarlos en la segunda versus en la primera línea. ¿ya? Entonces, todos estos datos de vida real nos van a tratar de ayudar eh, eh, a tomar las mejores decisiones de qué pacientes son mejores de tratar en una u otra línea y cuál sería probablemente el, la mejor droga a utilizar en cada uno de estos escenarios. Nuevamente agradezco al comité organizador y, y al equipo de, de la Fundación y al equipo de Centrum por la oportunidad de poder participar en esta instancia. Y doctor Roja, le dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, esto fue el bloque de mama. Eh, les recuerdo, en el fondo estamos actualmente en la primera sesión de Asco al Día, que eh, está organizado por la Fundación Cáncer Vía, que cuenta con el auspicio del laboratorio Pfizer y que este año eh, cuenta con la colaboración del Centro de Investigación Clínica Bradford Hill. Eh, bueno, muchas gracias tanto al doctor Renner como al doctor Gallardo por estas muy buenas presentaciones. Yo creo que lo, lo atractivo de ambas es que ambas plantea... Eh, a lo menos en el fondo hipótesis o genera en el, el, el fondo la, la, la duda o el conflicto de qué vamos a hacer, ¿cierto?, en los próximos años con, con el, respecto a la toma de decisiones del manejo de, de pacientes con cáncer de mama, ¿cierto?, porque cada vez hay más drogas y esto obviamente complejiza un poco la, la toma de decisiones de cuál va a ser el mejor camino eh, a seguir con, con cada uno de nuestros pacientes, ¿cierto? Entonces... Yo hacer algunas preguntas al, 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 a, los, a los presentadores. Eh, primero partir con Alex, en el fondo no. que tiene que ver un poco con lo que él planteó en, en el fin de su presentación. Eh, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que más, más que en el fondo con, con Trastuzumá de Ustecán, ¿cuál es tu opinión de los de los ADC, ¿tú crees que van a tener un rol en el fondo en esto, en este, en este, en este subtipo de la enfermedad? ¿Cierto? Ya hay, hay drogas Standard of Care, tanto en G2 positivo como en triple negativo, pero bueno, ahora estamos viendo resultados en pacientes con estrés hormonales positivos. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Alex? Sí, yo creo que van a ser una herramienta más dentro del armamentario que tenemos, digamos, pero eh, no nos van a cambiar el estándar actual de primera línea. Y sabemos que el hormono positivo, después de una primera línea con un nivel de ciclina más bloqueo hormonal, eh, ahí es donde se produce el, el gran problema, ¿no es cierto? Ahí es cuando tenemos, ¿no es cierto?, los pacientes que tienen PFS bastante cortas, 5 o 6 meses, ¿no es cierto? totalmente también tenemos, digamos, algunos mecanismos que conocemos que funcionan tan bien, como la mutación de SR1, que no están las drogas disponibles en Chile, eh, hay un portaje bajito de pacientes BRACA. Y hay estudios para mantener el hidroenciclina, para rotar el hidrociclina, eh, y tenemos también la quimio, ¿no es cierto? Pero le tenemos un poquito de susto tal vez a la quimio, no queremos llegar a la quimio, los pacientes no quieren llegar a la quimio. Eh, entonces, en ese escenario, agregamos entonces una nueva droga, eh, y tal como tú dices, complejiza un poco la decisión. Pero yo creo que, cosa importante, esta es una droga extremadamente activa, es decir, una paciente que está progresando de forma importante, sintomática, yo creo que esta va a ser la herramienta de elección a la progresión a la terapia hormonal. Eh, lo que sí, vamos a tener que tener claro que el precio a pagar por esa actividad es toxicidad, como sucede en muchas veces en oncología. Y en ese sentido, por lo que vemos también, las toxicidades son relativamente manejables. Pero para una paciente tal vez más añosa, una progresión oligometastásica ósea, o perdón, una oligoprogresión ósea, esta no va a ser la droga. Así que creo que vamos a tener una herramienta más, pero hay que individualizarla para el paciente que tenemos al frente. Y eso es un poco lo que, que te quería preguntar, porque, bueno, yo creo que, eh, como bien dices tú, eh, bueno, hay muchos ADCs que no están, en el fondo, siendo evaluados por biomarcados. Probablemente la explicación es esto mismo, o sea, que quizá con valores muy bajos de expresión del receptor de membrana, del, 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 de la proteína específica, ¿cierto?, que, que, que ataca este, el, el ADC, basta. Eh, aparentemente podría ser así, por lo menos acá, acá se da el caso estudiándolo en forma dirigida. Pero claro, cuando uno está sentado en la consulta con un paciente, y el paciente, tú bien dijiste, le tiene miedo a la quimio, eh, y viene acá buscando una cosa que no sea aquí, y uno le ofrece esto, que suena súper atractivo, como concepto bala mágica, más dirigido, pero resulta que el estudio muestra más toxicidad. Entonces, eh, ¿cuál es tu opinión respecto? Yo no, no sé si hay usado en Gertu o quizá otros ADC, ¿cuál es tu opinión respecto a la toxicidad de los ADC en general? Eh, y tu experiencia al respecto. Es de que, digamos, varía mucho de una droga a otra, ¿sí? si uno ve los perfiles de toxicidad de trastos de sumados en comparado con trastos de Lusteca no tienen nada que ver, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con que el payload de quimio es distinto y con que el cliver se pueda romper y tenga efecto bystander o no. Y estas drogas, mientras mayor cantidad de quimio, mayor, mayor el payload de quimio y, y cuando son clivables y tienen efecto bystander claramente pasa a la circulación. Y eso finalmente es lo que vemos, por eso tienen neutropenia, digamos, un, eh, un, y neutropenia es en, en importante, y tienen náuseas y tienen todos los efectos que conocemos de las drogas de quimioterapia, citotóxica. Entonces yo creo que, eh, eh, digamos, es un precio a pagar de una mayor eficacia. Y también creo que en ese sentido eh, vamos a tener que nuevamente seleccionar a los pacientes, pero eh, claramente eh, hay que considerarlo más... ...símil a una droga citotóxica... ...que a una terapia hormonal... ...en su perfil de toxicidad, sin duda... ...entonces tiene que ser... ...y, ahora, y tiene ah, que tener... Que ...ahora mi, mi única observación al respecto... ...a favor de la droga... ...es que tú bien dijiste que la mayoría usó capecitadina... ...que en el fondo... ...es una droga oral... ...con un perfil de toxicidad bien manejable y conocido... ...no es una droga intravenosa... ...o sea probablemente se, complica, se comparara con otras drogas... ...en el fondo que se utilizan en este setting... Sobre todo en pacientes que ya usaron eh, eh, taxano, tracilina, no sé, una eh, cosa así, o el mismo, el fondo, docetaxel eh, u otras quimios que usamos con frecuencia, probablemente eh, la toxicidad se tendría que igualar. O sea, capecitabina es una droga que comparado con otras quimios es menos tóxica. Así que igual a favor de estas drogas. Pero yo, yo estoy de acuerdo. Y creo que lo otro destacable es que... Eh, yo creo que los ADC ya llegaron y van a seguir llegando. Yo creo que tu charla, lo bueno que tuvo es que además habló de conceptos generales que tienen que ver que, que uno ahora como oncólogo o, 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 o funcional de salud afina la oncología a tener que entender como el concepto cierto de clear, de, de payload y de efecto bystander porque finalmente eso es lo que va a diferenciar cada uno de los ADC que muchos van a atacar el mismo, el mismo target pero se van a ir diferenciando, como bien dices tú, de, de, de estas otras características que van a ser lo más o menos eficaz y más o menos tóxico también. Así que nada, por pues eso. Muchas gracias, Alex. Voy a hacer una pregunta ahora al doctor Gallardo. Eh, no, yo, yo creo que, o sea, la, la, lo súper atractivo de esto, eh, del estudio que, que presentó Carlos, es que es la típica discusión y es el típico miedo, ¿cierto?, que tienen lo, la farma. La eh, habitualmente es muy raro que se hagan estudios head to head. Habitualmente siempre en, se compara. Inicialmente con placebo, si no hay nada, o con una droga que es conocidamente inferior. Pero cuando hay drogas que, tiene, que son parecidas y esto no es muy claro, eh, uno habitualmente lo que hace cierto es comparar estudios que muchas veces por temas de diseños hay diferencia, eh, pero, pero de repente no. Y en el fondo, hablando, por ejemplo, en PFS, en sobrevida global, que un estudio da, el otro estudio no. Efectivamente, puede ser que una droga sea mejor que otra, pero igual puede ser que hayan temas de diseño también que, que, que lleven a esta. A, esta, a estos resultados. Entonces yo creo que efectivamente con todos los eh, sesgos estadísticos o, 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 o metodológicos que pudiese tener un estudio de estas características, yo creo que es buena data porque permite en el fondo orientar un poco la decisión del clínico que ante tres buenas drogas, ¿qué, ¿qué va a hacer? Entonces me pregunta al doctor Gallardo es, ¿cómo él usaría estas drogas? ¿En qué escenario? Entendiendo que muchas veces pueden haber diferencias de precio, acceso. Eh, de repente él sí él ve que hay un nicho para cada una de ellas y cuál pudiese ser. Eh, sí, muchas gracias Carlos por la pregunta. Eh, gracias por la, el, el tiempo y por la por la, a la Fundación por la por la posibilidad de, de participar. Eh, sí, mira, eh, yo estoy de acuerdo contigo. El, el, el gran tema de estos estudios de, de datos de vida real es que justamente nos ayudan a llenar estos espacios que, que la data, entre comillas, como generada por, por estudios fase 3, no, no logra. Eh, yo creo que encontrar encontrar así como nichos no sé si es tan fácil eh, sí definitivamente te, te tiende a, 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 a mostrar eh, que efectivamente no todas las drogas son exactamente iguales eh, y que y que probablemente hay escenarios en los cuales uno sería más llano a ocupar cualquiera de las tres eh, si es que obviamente el tema acceso y costo eh, no no fuese un, un tema como probablemente las pacientes con eh, enfermedades ex exclusivamente ósea, pacientes más añosos, y ahí probablemente eh, entra a ser más importante probablemente el tema de toxicidad o interacciones medicamentosas. Eh, mientras que en otros escenarios como eh, los escenarios de las pacientes, como entre comillas, de, de, de escenarios un poquito más agresivos, por ejemplo, con presencia de, de, de metástasis viscerales o en pacientes más jóvenes probablemente hay drogas que tienden a tener una mejor actividad como se termina siendo eh, probablemente el o rigosiclib versus versus palvo que tiene que tiene que muestra una, una menor efectividad en el estudio ahora con eso uno no 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 trata de decir que definitivamente una, la, 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 una droga sea necesariamente peor que la otra sino que yo también creo que hay, hay que fijarse como en, la, en los otros detalles. En, en de, que a, a el desarrollo del paciente, pero además el tema de acceso, además el tema de interacciones, además el tema de, la, de la, la, la toma de droga, que el paciente que la toma un día versus dos días, que el descanso, que sin descanso. Entonces eh, yo creo que nos ayuda, tal como mencionas tú, a hacer un mejor eh, análisis de decisión. Eh, no, no obstante, no, no, yo no... Eh, Digamos, me parece que es un dato más a meter dentro del algoritmo de decisión, no dejando ninguna de las tres alternativas afuera. O sea, definitivamente todas tienen su siguen teniendo su, su nicho, su sí. espacio, y esto te va a ayudar básicamente a, a tomar una mejor decisión. El doctor Renner quiere comentar eh, la misma pregunta. Sí, una pregunta, Carlos Gallardo. Eh, Hola Alex. cuando ah, los gráficos, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo los gráficos de soberanía libre de progresión? Eh, la verdad es que las curvas se veían. Prácticamente idénticas. Era difícil poner un puntero láser entre las curvas de abema, ribo y palvo. Eh, sí. Sin embargo, esta, digamos, habían diferencias estadísticamente significativas entre abema, palvo y ribo, palvo. Eh, pero, ¿esa diferencia estadísticamente significativa es clínicamente significativa? Es, la, es decir, la mediana, probablemente la diferencia mediana era tal vez uno o dos meses. Sí, efectivamente, la, la mediana de diferencia no es, eh, no es tan importante y justamente por lo, mismo, por lo mismo uno vuelve vuelvo a, a repetir un poco lo, lo mismo que comenté antes uno como que podría tener una tendencia a usar de una de, de, digamos de mejor de, con mayor frecuencia sí. una droga no obstante eh, definitivamente la eh, no no es que no es que así no es que la paciente con enfermedad visceral no puede usar palo, o sea, en términos prácticos o sea, o sea todas las drogas tienen actividad todas las drogas funcionan, eh, no, hay, no hay ninguna que sea, que sea así como francamente y definitivamente peor que las otras. O sea, hay escenarios donde probablemente si tienes acceso a todas quizás podrías elegir una más que la otra, pero si no la no tienes disponible, eh, pucha, elegir la, elegir la, la otra opción tampoco es, una, tampoco es una mala alternativa, No no, no, que, no se, que no se lea como eso, en lo absoluto. Ahora, obviamente hay que esperar lo que, lo, que, lo que salga como publicación, seguro que esto va a salir publicado y, y vienen los análisis más adelante de vía global también, que eso, que eso también va a aportar mucho más. Eh, el, el tema de los datos de vida real es súper interesante y, y, y yo creo que hay, hay harta tendencia también en, en, en Onco generar más datos de vida real porque nos ayuda también a entender un poco el comportamiento de las drogas en justamente en la vida real o sea, con pacientes más, más reales que en los estudios, eh, eh, es llamativo que incluso en, en, en la vida real pareciera hasta, hasta comportarse mejor que en el estudio Sí, eso me llamó la atención, que uno esperaría que lo habitual es que no fuera así y ahí, pero Carlos, y una última pregunta tú, en base a estos resultados, por ejemplo el DAC que ha cambiado un poco su su, est su estructura, y ahora, por ejemplo, hay, hay enfermedades en las cuales eh, la indicación dice inmunoterapia y le dan la opción al clínico de elegir si usar una o la otra. ¿Tú crees que estos datos, o tú recomendarías que, por ejemplo, para la indicación que hay con inhibidores de ciclina de mente quinasa actualmente en el programa, que pudiese dar la opción de elegir en base a ciertos criterios clínicos, o tú crees que basta con que? Finalmente, el que creo el que, que el mejor precio gane. Eh, ¿Tú te queréis tranquilo con eso o tú creéis que pudiese ser bueno tener esa opción? Pues a mí, yo, yo o sea, de, de partida tener la opción de ya es, ya es harto, considerando el volumen de pacientes y el costo. Eh, ahora, obviamente que a uno le encantaría tener más de una alternativa, eh, pero claro, esa, esa, esas decisiones son más gubernamentales que, que nuestras, pero pero por supuesto, o sea, creo que lo ideal es tener más de una alternativa no solo por el tema costo, sino por el tema de otras cosas como potenciales toxicidades, interacciones, etcétera. Entonces me parece que ese es el que, que lo ideal para el clínico es tener más de una alternativa como como en otros escenarios, o sea, cuando tú tienes que elegirla cuando estás en, por ejemplo en el escenario de que comentaba antes, Alex, de la paciente que progresó a, a ciclina y tienes que elegir tienes un abanico de múltiples quimioterapias que básicamente tú eliges también de acuerdo a esas otras cosas, a la comunidad del paciente, a las toxicidades. Entonces, tener esa opción acá también sería el escenario ideal, creo yo. Perfecto. Ya, bueno, muchas gracias a ambos. Eh, muy interesante la discusión, se podría alargar, pero en honor al tiempo y a seguir con nuestra agenda. Eh, que viene muy, muy entretenida e interesante. Eh, le queremos agradecer a ambos por su presentación y, y muy buenas presentaciones y por su disponibilidad hoy día, sábado en la mañana temprano. Así que nada, muchas gracias. Nos vemos. Chao. ¿no? chao chau, chau. Bueno, y ahora eh, continuando con nuestra jornada, eh, no, no olviden que esta es la primera jornada de día. El próximo sábado tenemos una, una nueva sesión con, con otros temas eh, igual de interesantes que los que tenemos hoy día. Eh, recordar que esta sesión está eh, organizada por la Fundación Cáncer Vía, que cuenta con la colaboración del Centro Bradford Hill y que en este año cuenta con el auspicio del laboratorio Pfizer. Eh, ahora vamos a continuar con el bloque de pulmón, que tiene tres eh, presentaciones eh, muy interesantes. Algunas de ellas fueron incluso plenarias. Eh, eh, la primera de estas va a estar a cargo del doctor Surak Santani. El doctor Santani es jefe tanto del centro de cáncer de Clínica Las Condes como de servicio de oncología del Hospital Félix Bulnes. Además es jefe académico de la Facultad de Medicina Clínica Las Condes, Universidad Finisterra y es, es uno de los directores de la Sociedad de Oncología Médica de Chile. El doctor Santani nos va a presentar eh, uno de los estudios de plenaria, ¿cierto? El estudio Laura. Este estudio eh, es, eh, comparó simertinib eh, versus eh, placebo después de quimiorradioterapia definitiva en pacientes en estadio 3 no resecable, con mutación obviamente eh, de EGFR y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos son los resultados preliminares del fase 3 estudio Laura. Eh, bienvenido, doctor Santani, muchas gracias por tu disponibilidad y poder presentarnos este interesante estudio. Hola Carlos, eh, muchas gracias por la invitación y la Fundación por la excelente organización de este evento. Eh, siempre un gusto acompañarlos y, y bueno, hoy día, como muy bien comentaba el doctor Rojas, vamos a, a discutir uno de los, una de las presentaciones que fue plenaria en ASCO 2024. Voy a proceder a compartir pantalla y damos inicio. Y a Bueno. Bueno. Efectivamente, hoy día vamos a discutir el estudio Laura, que es un estudio en fase 3 de osimertinib versus placebo después de quimioradioterapia en pacientes con cáncer de pulmón, estadio 3, con mutación EGFR. Estos son mis disclosures. Eh, en general, solo para volver a poner en perspectiva, sabemos que el cáncer es la primera causa de muerte a nivel nacional, pero dentro de los cánceres, el cáncer de pulmón es el que genera más muertes en nuestros compatriotas anualmente. Si bien hemos tenido una reducción de mortalidad en el sexo masculino, vemos casi un 30% aumento eh, de mortalidad en el sexo femenino. Y esto dado en nuestro país por distintos factores de riesgo, como puede ser el tabaquismo activo, que un tercio de nuestra población lo tiene, pero además tenemos distintos factores de riesgo que aumentan la incidencia de este cáncer. Dentro de ellos... Recordar que nuestro país tuvo la concentración de nicotina en ambientes cerrados más altas en Latinoamérica, es decir, independientemente de no haber tenido el antecedente de tabaquismo, si sí estuvimos expuestos, y otros factores de riesgo como humo de leña y exposición de arsénico. ¿Y por qué planteaba esta diapositiva? Porque nuestras políticas de screening y de diagnóstico precoz tienen que ampliarse a ciertos pacientes y poblaciones que tienen factor de riesgo. Es por eso que dentro de los estudios que hemos ido tratando de hacer para cuantificar algunos factores de riesgo que a veces no están tangibles, como puede ser un índice de paquete de año, está el humo de leña. Y encontramos este dato eh, de acuerdo a pacientes tratados en, en Chile, México, en otras partes de, de Latinoamérica, en el cual pacientes que fueron expuestos a humo de leña cuantificado en tiempo de horas al año, tenían un aumento de riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. En este, en este caso identificamos que más de 100 horas de exposición al año tiene un odds ratio de 2.26 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de pulmón en esta población y más de 300 horas al año 3.19 veces, lo cual debe ser parte de nuestra amnesia y nuestras estrategias de políticas públicas para identificar pacientes que tienen más riesgo de desarrollar esta patología y lo que nosotros teníamos hasta hace pocos años eran estas curvas que identificaban que el pronóstico de la sobrevida global a lo largo de las etapas iba disminuyendo considerablemente. Como pueden ver en esta diapositiva, el overall survival de pacientes en medida que avanzamos en etapas de diagnóstico de cáncer de pulmón y en una misma etapa, sus subetapas como la etapa 3, podemos ver cómo 3A eh, tenía una mediana sobrevida de 41.9 meses, pero en 3C llegábamos a 11 meses, algo bastante parecido a etapa 4. Entonces, teníamos un rol fundamental en poder generar tratamientos altamente personalizados e individualizados que generaran una mejoría en las etapas tempranas, buscando un, una curación mayor en esta población. Y cáncer de pulmón sabemos que es el cáncer que más ha evolucionado probablemente en tratamientos individualizados y personalizados en los últimos años, de pasar de dos tipos histológicos grandes eh, como era adenocarcinoma y escamoso en cáncer de no células pequeñas a tener múltiples biomarcadores que nos permiten individualizar y personalizar el tratamiento. Y dentro de esos marcadores también hemos ido buscando eh, cuál es la frecuencia de esos marcadores en nuestra población y qué correlato podrían tener con ciertos subtipos histológicos, como este estudio que publicamos en, en pacientes latinos, en el cual evaluamos la expresión de EGFR-ALK de acuerdo a subtipos histológicos, como era el sólido y el acinar, encontrando una frecuencia aproximada entre un 10 a un 15% de EGFR en nuestra población, de acuerdo a distintos antecedentes geográficos y a distintos antecedentes del paciente, como y criterios clínicos además. Y es por eso que paso un poco al diagnóstico por medicina de precisión, ¿no? Eh, creo que al día de hoy cáncer de pulmón es el ejemplo claro en el cual es totalmente necesario identificar biomarcadores no solo para predecir respuesta de tratamiento, sino que para seleccionar el mejor tratamiento posible encontrando marcadores de resistencia de acuerdo al tratamiento que tenemos. Este es el espectro actual de pacientes con adenocarcinoma y podemos identificar que los pacientes, aproximadamente un 50% de los pacientes va a tener una mutación driver que sea candidato a un tratamiento dirigido. Hoy día nos vamos a concentrar en el grupo de EGFR, pero esto se amplía cada año más y se amplía cada año más de acuerdo no solo donde estudiamos, porque inicialmente hacíamos estudios de secuenciación en DNA, pero al día de hoy sabemos que hay pacientes que tienen una mutación driver en DNA, pero podemos ir a encontrarla en RNA, como es este estudio en el cual se estudió si se podían identificar distintas alteraciones secuenciando DNA y RNA, y como pueden ver a la izquierda de su presentación, los pacientes, casi 200 más de 200 pacientes en un 84% no encontraron una mutación driver, pero cuando fuimos a buscar RNA se encontraron un 16%. Entonces, la segunda pregunta es: bueno, encuentro una mutación en RNA. Ese paciente, si yo lo trato, va a tener una respuesta. Y el clinical benefit en estos casos fue de un 80%. Es decir, identificar una mutación RNA en cáncer de pulmón sí si permite indicar un tratamiento con una alta probabilidad de efectividad. Concentrando y buscando el contexto de lo que íbamos a conversar hoy día, vamos a discutir este estudio que es el Laura Trial, que también tiene su publicación en el New England. Y vamos a discutir un poco y evaluar los pros y contras de estos resultados. Sabíamos que en esta población, en etapa tres el estándar de tratamiento era quimio-radioterapia con consolidación de durvalumab. Pero lo que hemos ido aprendiendo en la etapa metastásico es que en las pacientes con mutación driver, como en este caso EGFR, la inmunoterapia no ha tenido un rol fundamental en aumentar la sobrevida. Y por eso se hizo un análisis post hoc en el grupo de GFR del estudio Pacific, en el cual evaluamos que la, el, la PFS y el OS fue efectivamente no comparable en, en, o diferencia sustancial dentro de Durvalumab versus Placeo. Por lo cual había una indicación absoluta de buscar un rol de un nuevo tratamiento en esta población. Y es por eso que se diseña este estudio en el cual utiliza Osimertinib después de quimiorradio en la población EGFR. Este es el diseño del estudio, un estudio fase 3, eh, que, fue, que ingresó pacientes con etapa 3A, 3C, eh, cáncer de pulmón no células pequeñas, con mutaciones GFR conexión 19 o L858R, las dos mutaciones más frecuentes al, al momento de GFR, sabiendo que al día de hoy que tenemos otras mutaciones de menor frecuencia. Mayor de 18 años, que no hubiesen tenido progresión a la quimioradio, que hubiesen completado el tratamiento dentro de seis semanas. Al momento de la randomización, ecoc 01 randomizados a osimertinib 80 miligramos hasta progresión o toxicidad versus placebo, permitiendo el crossover. Cosas importantes: la atapificación inicial fue hecha con eh, tomografía y o, resonancia magnética y resonancia de cerebro. Primary endpoint PFS y secondary endpoints tenemos eh, tasa de respuesta, duración de respuesta, perfil de toxicidad y también calidad de vida. Análisis preestablecido de acuerdo al tipo de tratamiento con quimio radio, a la tapificación dentro de ellos 3A versus 3B y 3C, ubicación, y eh, vamos a analizar estos datos actualmente. 746 pacientes enrolados inicialmente, randomizados finalmente 216, y cosas importantes que al momento de entregar los resultados al Data Cutoff actualmente, hay un 56% que continúan en tratamiento con Osimertinib y un 44% han discontinuado el tratamiento principalmente por progresión de enfermedad, efecto adverso en una segunda instancia y decisión de paciente en una tercera. Con respecto a las características o la tabla 1 de este estudio, importante mencionar ciertas variables que nos van a permitir replicar estos datos en nuestro Real World Data, como muy bien se mencionaba en el módulo de cáncer de mama muy importante tener esto para ver si se aplica a nuestra población. Los pacientes eran principalmente 60, tenían 62 años de edad promedio, principalmente sexo femenino. Acá es muy importante, sobre un 80% tenía, era de raza asiática. Hubieron poblaciones que no fueron incluidas en este estudio como la afroamericana, por eso es muy importante entender y saber cuál fue la población que ingresó. ECOP 0 principalmente. La gran mayoría de los pacientes no tenían antecedente de tabaquismo previo. Casi 97% de adenocarcinoma, principalmente mutación exon 19 por sobre L858R, pero prácticamente eh, equilibrado. Principalmente eran pacientes en etapa 3B, eh, en una segunda 3A y 3C con un 17%. Y efectivamente vamos a ver los resultados actual Como les comentaba, un 56% de los pacientes continúan tratamiento con osimertinib, de el tipo de por qué discontinuaron el tratamiento fue principalmente por progresión de enfermedad y como le, de lo he lo mencionado y que es muy, pero muy importante, vamos a ver las terapias subsecuentes que utilizaron posterior a la progresión de la enfermedad. Entonces, todavía al día de hoy tenemos 56% de los pacientes en tratamiento ongoing, esto para tener en cuenta al momento de analizar el resultado. Vamos a ver el outcome inicial, eh, que era principalmente, el outcome principal, que era PFS. Eh, podemos ver cómo tenemos una, un beneficio categórico para Ocimertinib versus placebo, 39.1 meses versus 5.6 meses, con un hazard ratio de 0.16 al data cutoff, eh, por lo cual efectivamente el outcome es categóricamente positivo a la rama de estudio versus la rama de control, con un hazard ratio bastante impresionante como es 0.16%. Cuando vamos al análisis de subgrupos podemos ver cómo hay un beneficio acorde a los distintos subgrupos, eh, diferencias positivas en ambos dos sexos, eh, principalmente en menores de 65 años. Eh, con respecto a la raza, como les comentaba anteriormente, la gran mayoría de los pacientes era de raza asiática en este estudio. Eh, beneficio tanto en, en etapa 3A como en 3B y 3C un beneficio más acentuado en exxon 19 versus L858R, y eh, efectivamente respuestas a nivel de respuesta parcial como la principal respuesta eh, imaginológica con este estudio. Cuando vemos los datos de overall survival, es un data inmaduro, por lo cual esto es un análisis preliminar, el primer data cutoff, eh, podemos ver una tendencia de positividad de este estudio a favor de osimertinib versus la rama placebo, eh, todavía muy precoz estos resultados como para identificar la separación de curvas a lo largo del tratamiento. Eh, otra pregunta es que cuánto va a durar la respuesta y podemos ver efectivamente en este gráfico cómo la duración de la respuesta es mantenida desde un inicio a lo largo del tratamiento, a diferencia de lo que uno puede ver con otros tipos de tratamiento, que uno ve una inversa de la curva inicialmente, pero acá podemos ver cómo la diferencia se identifica inicialmente y se sostiene a lo largo del tiempo del tratamiento. Muchas veces los pacientes nos preguntan ¿Voy a responder? ¿Cuánto tiempo voy a responder? Y la tercera pregunta es ¿Cómo voy a vivir? ¿Verdad? Entonces son todas respuestas que podemos darle de manera simple de acuerdo al análisis de estos resultados. ¿Qué tipo de respuesta vamos a tener? Un overall response rate de un 57%. Dentro de ellos, solo dos lograron respuesta completa. La gran mayoría de los pacientes logró respuesta parcial y enfermedad estable. Eh, con un disease control rate de 89% eh, en este grupo de osimertinib versus 79%, eh, dónde fue la progresión principal de los pacientes y esto es importante mencionar por la actividad que tiene osimertinib a nivel del sistema nervioso central podemos ver acá no eh, generalmente los pacientes progresaron a cerebro eh, en 8 pacientes de osimertinib versus 29 de la rama placebo, y la segunda, progresión y tercera pre, ter, segundo, tercera y cuarta progresión más frecuente fue pulmón, hígado y ganglionar, respectivamente. Por lo cual, la gran mayoría de los pacientes en la rama placebo progresaron a, eh, a nivel del sistema nervioso central, dándonos más datos que ya conocíamos previamente acerca del beneficio de osimertinib en proteger y prevenir. Eh, la, la, la invasión del cáncer de pulmón al sistema nervioso central en esta población. La segunda pregunta es: ¿qué recibieron los pacientes? después a la progresión, porque a diferencia del estudio de Aura y otros estudios en el cual sí hubo una crítica con respecto al tratamiento subsecuente posterior a la progresión, acá sí podemos ver, como pueden ver en esta tabla es que la gran mayoría del grupo placebo sí fue a un tratamiento con TKI, ¿no? Podemos ver que efectivamente una vez progresado en la rama placebo, los pacientes fueron a un, un TKI anti-EGFR y dentro de ellos fue osimertinib la elección del tratante como la principal estrategia para poder lograr control de la enfermedad. Así que efectivamente en la rama control podemos ver que los pacientes sí recibieron el estándar de tratamiento a la progresión. Con respecto al perfil de seguridad, que es una de las grandes eh, también en una de las grandes variables que uno tiene que considerar al indicar cualquier tipo de tratamiento, podemos ver que efectivamente tenemos un 35% de pacientes que eh, desarrollaron eh, efectos adversos de grado 3 con respecto a que llevaran a discontinuación un 13%, un 13 y relacionado efectivamente un 13% al tratamiento. ¿no? Eh, con respecto a otras modificaciones, eh, los que nos ha tocado utilizar los en, en tiempos prolongados, vemos que efectivamente tenemos que hacer un ajuste de dosis por tolerancia en ciertos pacientes y eh, efectivamente esto probablemente va a ser uno de los puntos a tocar dado... En el fondo el tiempo que tenemos que indicar este tratamiento a lo largo de la patología de nuestro paciente. Una de las grandes dudas que había era si teníamos un aumento de neumonitis pensando que el paciente fue quimio-radio y después iba a osimertinib sabiendo que osimertinib sí se asocia a neumonitis en general. Podemos ver acá en la primera parte o en la parte superior de su diapositiva el primer efecto adverso que es neumonitis secundario a radio, y efectivamente teníamos un aumento eh, de esto y podemos observar cómo eran principales. se observó un 48% versus un 38% en la rama placebo y con respecto a grado 3 si sí hubieron tres pacientes que desarrollaron un aumento de la neumonitis. Eh, Generado por el tratamiento total, ¿no? Estamos hablando de quimio radio y posterior tratamiento eh, con cimertini. Después tenemos otros efectos adversos como diarrea, Ratch, eh, que son efectos adversos que sí conocemos que son secundarios a este tratamiento. Hemos aprendido a manejarlos, pero no dejan de ser importantes para el paciente, porque recordemos que un grado 2 de diarrea sigue siendo muy molesto para la calidad de vida del paciente. Entonces, podemos concluir que efectivamente en el estudio Laura tenemos un beneficio de en su outcome principal, que era PFS, en 39.1 meses versus 5.6 meses, eh, transversal a los distintos subgrupos, todavía con análisis de sobrevía global inmaduros, pero lo que hemos ido aprendiendo en el cáncer de pulmón que efectivamente PFS y DFS son surrogate outcomes para OS en etapa temprana, por lo cual, de acuerdo a la tendencia, debería continuar mostrando un beneficio a lo del tratamiento. Un perfil de seguridad que deberíamos decir adecuado y que ha, hemos aprendido a manejar, pero muy importante tener en cuenta el perfil de pacientes que tenemos en nuestra consulta. Y los autores concluyen de que debería ser el standard of care en pacientes con EGFR después de quimioradio. Y, y acá yo creo que los key points que va a salir la discusión y probablemente me voy a adelantar a, a plantear alguno de, de los escenarios es: primero, cómo fue la tapificación de este estudio. ¿no? Eh, la tapificación fue hecha con un escáner TAC-TAP eh, -tap y resonancia de cerebro. La pregunta es: si al día de hoy estamos de acuerdo a todos nuestros pacientes en esta etapa, pensando que es etapa 3. Eh, le hacemos PET, lo cual podría contribuir a un porcentaje de pacientes que tenían micrometástasis o enfermedad más avanzada y que por eso los podría haber tenido mejores resultados, eh, algo que se podría plantear. Lo segundo es la población, como les comentaba anteriormente, incluyó principalmente pacientes de raza asiática que tienen un perfil de mutaciones distinto que la población latina y a veces afroamericana, por lo cual hay un perfil de... de pacientes y de población que no fue incluida y un porcentaje menor también. Por lo mismo, hacer un real world data de esto es muy importante y por eso los grupos colaborativos también trabajamos mucho para poder tener datos en nuestra población latinoamericana. Lo tercero es la rama de control. La rama de control fue placebo. Eh, la discusión es si debería haber sido pacific, pensando de que Durvalumab es el estándar de tratamiento. Vamos a ver la curva de Durvalumab en EGFR, pero también es un punto a discutir. Y el cuarto y quinto punto que me parece muy importante es la duración y la selección de pacientes. Este tratamiento fue hasta progresión o hasta suspender por toxicidad, es decir, un tratamiento crónico de larga data. Acá viene el primer punto, si estamos curando más o retrasando la progresión. Y lo segundo es cómo manejamos eh, distintas variables, como es este paciente estaba curado con quimiorradio, estamos sobretratando, tenemos alguna variable que nos permita desescalar el, y suspender el tratamiento después de algún tiempo, como puede ser el DNA circulante tumoral, aún no aprobado, pero con varias hipótesis andando con respecto a identificar pacientes que se pueden beneficiar y cómo aprendemos a manejar e identificar la toxicidad, muy distinto el escenario público versus el escenario privado, Cuánto podemos estar controlando estos pacientes y con qué nivel de detalle para poder identificar precozmente una toxicidad y no dar una limitante, como puede ser una fibrosis pulmonar por osimertinib. Estas eran las curvas del estudio Pacific en pacientes con EGFR. Este fue un análisis post-hoc, no preestablecido y podemos ver cómo efectivamente eran 35 pacientes ingresados en el Pacific y podemos identificar cómo la PFS y OS en este grupo particularmente evalúa que no hay un beneficio de la inmunoterapia. Esto lo hemos aprendido en etapas avanzadas pero en este análisis post-hoc también se replica los datos de que Durvalumab en la población con EGFR, en un grupo chico, 35 pacientes de todos los pacientes ingresados al Pacific no tienen una ventaja en PFS y OS de acuerdo a utilizar durvalumab post postquimia radio. Eh, y esta es la curva de laurea, ¿no? Esto lo puse en perspectiva para poder evaluar. Eh, sabemos que no podemos comparar dos estudios por la metodología, pero, pero eh, efectivamente podemos ver una diferencia sustancial en eso. Recordar solamente de cómo seguir optimizando el tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón. Mucho hablamos de tratamientos dirigidos y, y acceso a tratamientos de alto costo. Pero uno de los grandes pilares es eh, identificar el rol de la caquexia y el tema nutricional. Este es un score que validamos en pacientes con cáncer de pulmón, en el cual se, se estratifica de acuerdo a cuatro grupos, de acuerdo a dos variables, que es índice de masa corporal y porcentaje de pérdida de peso. Eh, y podemos identificar cuatro grupos de acuerdo a... Um, Ahora, se vería ahí a cambio de peso en los últimos meses previo al inicio del tratamiento. ¿Y por qué les muestro esto? Porque independiente del tratamiento podemos ver cómo tiene eh, un rol en sobrevía local. Los pacientes que tienen un peor score dentro de eh, caquexia como tal tienen un worse overall survival en comparación a sus ramas de control, y esto es independiente del tratamiento. Entonces, al mismo momento que identificamos un tratamiento dirigido, una inmunoterapia, tiene que haber una evaluación nutricional y un soporte muscular del equipo multidisciplinario para generar una mejor respuesta y esto se nos complica cada vez más esto es todos los trials ongoing al día de hoy en combinación de inmunoterapia con tratamientos dirigidos no solo en etapas avanzadas y en etapas tempranas por lo cual estoy seguro que vamos a tener mucho más novedades con respecto a opciones de tratamiento en este escenario por lo cual hay que estar muy atentos y bueno estamos muy entusiasmados con todo lo que viene en etapa temprana en cáncer de pulmón con eso, nuevamente, darle las gracias al comité organizador y, y encantado de poder discutir acerca de los resultados de este estudio y, y de las otras opciones que tenemos para tratar a nuestros pacientes. Bueno, muchas gracias, doctor Santani, por su presentación. Eh, ahora vamos a continuar con la agenda. Solo recordar a la, a, la, a la audiencia que pueden escribir sus preguntas para la discusión final que tendremos después del bloque de pulmón. Eh, las hacen ahí en la, en, la, en la plataforma y después, obviamente, las la llevaremos a la, a la discusión en general. Ahora, eh, muy bien en tiempo, eh, vamos a continuar con la presentación de la doctora Elizabeth Milla. La doctora Milla es, es eh, especialista en medicina interna y oncología médica de la Fundación Arturo López Pérez. La doctora se desempeña como oncóloga eh, tanto en el Hospital San Borja Rearán como en el Centro de Investigación Clínica Bradford Hill. Nos va a presentar el estudio Adriatic, que fue otro de las plenarias de ASCO este año, que es el uso de Durvalumab como tratamiento de consolidación en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas en etapa limitada. Eh, bienvenida, doctora Milla, muchas gracias por su participación. Entonces, como el comentaba el doctor Rojas... Eh... Hoy día les voy a conversar un poco del estudio Adriatic, que es el estudio que se presentó con las plenarias el día 2 de junio en el reciente Congreso ASCO de este año, que habla del tratamiento del Durvalumab en el contexto de consolidación en pacientes con cáncer pulmonar células pequeñas de etapa limitada. Este es un estudio sumamente importante, muy interesante a revisar, dado que va a cambiar, que cambia la conducta para este tipo de pacientes que, como vamos viendo, tienen un, hasta el día de hoy tenían un muy mal pronóstico en su. Todo el tratamiento estándar que a la fecha existe. El esquema de esta presentación, la idea es hacerlo, ojalá, en menos de 20 minutos para dejar espacio para las preguntas. Y vamos a partir con un poco de la introducción de la enfermedad de este, de este cáncer, según las pequeñas etapas limitadas, el tratamiento que tenemos a la fecha. Y finalmente vamos a ir ahondando en los resultados propiamente del Adriatic y las conclusiones que podemos sacar en relación a este. ¿Qué es lo que sabemos de esta enfermedad? Sabemos que el cáncer pulmonar de células pequeñas, incluso en etapa limitada, es una enfermedad muy agresiva, de muy rápido crecimiento y gran poder de diseminación. Podemos lograr solamente en un 30% de los casos encontrar pacientes en etapa limitada, dado que la mayoría se presenta en etapa extendida. Incluso en este contexto que el, el limitado, sabemos que la mediana de sobrevivencia es entre 25 y 30 meses en el por de los casos, muchas veces menos. La mayoría de nuestros pacientes está, si no todos, tiene una relación muy fuerte con el uso de, 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 del consumo de tabaco. Y si tiene una enfermedad que es eh, muy quimiosensible y radiosensible, rápidamente desarrolla resistencia y progresa, con números incluso en mediana sobrevida a los 5 años de, que no sobrepasan el 26%. Cuando hablamos de la etapificación del cáncer pulmonar en células pequeñas, lo más habitual que se usa hasta el día de hoy es la clasificación que está en uso desde el año 1950, que es de los DTMS, de y que clasifica cl básicamente la enfermedad en una etapa limitada y en una etapa eh, extendida. La etapa limitada, que es lo que nos convoca, es la etapa que sabemos que está confinada a un mito bilateral eh, y que tiene compromiso regional. Ganglionar que puede ser cubierto en un mismo cambio de radioterapia tolerable. Lo que se recomienda es que se use el TNM. Ahora, la aplicación del TNM básicamente va dirigida para aquellos pacientes que pueden ser optar a un tratamiento quirúrgico, principalmente aquellos que son T1, T2, N0, en que incluso la adrivancia está solamente dada con la quimioterapia hasta la fecha. Sin embargo, sabemos que ese, ese subgrupo de pacientes es menos del 5% en la realidad de por una célula pequeña. Por lo tanto, es, eh, no es muy, no muy usada por lo mismo, dado que lo más habitual es que sea en etapa extendida. Y como podemos ver ahí en las curvas, la mediana sobrevida, por lo que se sabía, varía entre 24, o variaba entre 24 meses en etapa 1 y hasta 6 meses en etapa 4. Del tratamiento estándar que sabemos, sabemos que bueno, la, la etapa limitada va a depender, como les decía, de, de si hay compromiso con plenar o no. Y si es que lo hay, hay que ver ahora sobre todo el performance de nuestro paciente. En general, un performance bueno, lo ideal es darle tratamiento sistémico con un quimio radio concomitante en, en las dosis que vamos conversando. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hasta el día de hoy? ¿Qué es lo estándar que tenemos descrito? en caso de pulmonarse en una pequeña etapa limitada, que es lo que sabemos. Que la quimiorradio es mejor a la quimioterapia sola. Sabemos que la quimiorradio concomitante y concurrente es mejor a la secuencial. Sabemos que administrar o radioterapia temprana es mejor que hacerlo en forma tardía. Tenemos datos de que en sobrevida, que la radioterapia administrada en forma biológica eh, dos veces al día es mejor que una vez al día, aunque estos datos y según los estudios siguen los datos que tenemos no, no son muy, eh, los diseños de los estudios no, no hablan tanto como que fuera la única opción como ir viendo ¿no? de hecho el estudio Adriatic la mayoría de los pacientes fue administrada la radioterapia una vez al día y lo que teníamos hasta ahora es que la eh, radioterapia profiláctica cerebral debería ser el estándar dado que ha mostrado beneficio en la sobrevida esto también es un dato que es interesante de conversar en la discusión, dado que al introducirse la inmunoterapia en este tipo de patología, ahora probablemente eh, sea un concepto que se, al menos se ponga en duda. Y con la información que tenemos, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? Con todo esto que tenemos como estándar, tenemos que la mediana sobrevida en este tipo de pacientes no supera los 30 meses, una mediana entre 25 a 30 meses, y la sobrevida cinco 5 años, Vemos ¿no? que no, no pasa el 26%, como lo mencionaba al inicio. ¿Qué sabemos ahora de, del uso de inmunoterapia en cáncer pulmonar células pequeñas? Actualmente, a la fecha, con poco acceso sobre todo en el sistema público, sabemos que es el estándar usar inmunoterapia en, en etapa extendida en, en primera línea. Incluso acá tenemos dos datos positivos. Si bien a la fecha se han realizado siete estudios. De inmunoterapia en cáncer por una célula pequeña extendida, solamente dos han dado resultados positivos. El que está ahí reflejado es el estudio Caspian, donde se usó el Durvalumab y se comparó con quimioterapia en base a platina. Y como podemos ver, esto es un estudio positivo que muestra que eh, y que hace que actualmente la inmunoterapia sea eh, el gold standard en este tipo de patología en etapa extendida. Vemos la diferencia de una mediana, que dio positivo de 12.9 meses, para el uso de Durvalumab ve 10.5 meses para la, solamente la química. pero estamos hablando de más o menos de dos meses de diferencia. Y esta es la otra imagen del estudio Empower, que usó el atesolizumab, con los datos si bien numéricamente significativos, estadísticamente significativo, vemos que eh, la diferencia o el beneficio no es más allá de dos meses, 12.3 meses para la rama de atezolizumab versus 10.3 para la rama de por lo tanto, los números que tenemos, si bien es el estándar y si bien es lo que se, se debería indicar, eh, no superan más allá de los dos meses de beneficio. En ese contexto ingresa el estudio de Adriatic, en un escenario bastante minoso, que si también tenemos pacientes que pueden responder muy bien a una quimioradioterapia inicial, sabemos que la resistencia y la progresión es bastante rápida. Entonces, pues, el Adriatic nos vino a abrir una gran... Ventanas de posibilidades que antes no teníamos. Este es un estudio de fase 3, randomizado, doble ciego, eh, multicéntrico internacional, que incluyó pacientes en etapa 1-3 con cáncer pulmonar células pequeñas en etapa limitada. Incluso etapa 1-2, pero tenían que ser definidos como inoperables. Un buen performance que, habiendo recibido quimio radio, no hayan progresado. Ese era un requisito. Y se permitía, a discreción del investigador, el uso de. Radioterapia cerebral perfiléctrica antes del inicio de la randomización. Eh, Permitiendo esquemas de, de radioterapia una vez al día y o dos veces al día, que es generalmente lo más estándar. Y la radioterapia debía comenzar no más allá del de, inicio del segundo ciclo de la quimioterapia. El número de pacientes que se eh, randomizó eran 730, inicialmente unos a unos a uno. Y la, el primer análisis que vamos a revisar ahora es la primera comparación entre el Duralmap y el placer. El tratamiento con Duralmap es, estaba indicado hasta que el investigador determinara si había progresión o una toxicidad intolerable hasta un máximo de 24 meses y se daba en una dosis de 1.500 miligramos cada cuatro semanas, versus placer. El entoimprimé actual era la OS y la PFS. Con revisión central basándonos en el proceso 1.1. Dentro del análisis estadístico, esta es la primera análisis interina que se está realizando y que cumplió tanto para la OS como para la PFS todos los límites de eficacia preespecificados que declaran que estos resultados son estadísticamente significativos, tanto para Durma, eh, en el contexto de Turma versus placebo. A la fecha, este estudio. Este análisis fue luego de 308 eventos en la PFS con un 58 de madurez y 242 eventos de OS. Aquí podemos ver las características basales de los pacientes que estaban en general bien equilibrado. La mayoría, eh, el promedio de edad era 62 años, claramente con una mayor representación masculina, 67%, un tercio solamente eran mujeres. La mayoría de los pacientes, por no decir todos, eran oh, de raza blanca o asiática con un buen performance. La mayoría era de etapa, etapa 3, sobre el 85%. Y el principal esquema de radioterapia utilizado fue una vez al día. Y el uso de radioterapia cerebral profiláctica fue casi 50-50%. O sea, la mitad de los pacientes no, la había, no había sido indicado por decisión del, del investigador. Cuando vemos ahora el tema eh, de la, del cumplimiento del tratamiento, vemos que la, la mayoría de los pacientes recibió algún tipo de, alguna dosis de, de tratamiento con Durvalumab y la principal causa de la discontinuación fue la progresión de enfermedad, tanto la rama de Durvalumab como la de placebo. Y aquí podemos ver las curvas que son realmente increíbles. Uno lo ve en este contexto de esta patología tan luminosa que acá tenemos la de la sobrevida global con una mediana de, de seguimiento de 37.2 meses. Podemos ver los resultados realmente positivos en la rama del lumbar con una mediana de sobrevida en meses de 55.9 meses versus placebo que dio 33.4 meses. Estamos hablando más o menos de una diferencia de dos años versus de dos meses que habíamos ya descrito en la etapa es más avanzado. Esto da un hazard de 0.73, una P estadísticamente significativa. Estamos hablando de por lo menos, un, por lo tanto, en una disminución de un 27% del riesgo de, de morir en estos pacientes. Aquí podemos ver el análisis de subgrupos que vemos que este beneficio es para todos los pacientes o para todos los grupos analizados. Quizá podríamos decir que habría un menor beneficio en aquellos etapas 1 o 2 o en aquellas que eh, tuvieron una respuesta completa y una genealógica con el tratamiento. Sin embargo, como podemos ver, todos los grupos se beneficiarían. Aquí también podemos ver las curvas de la sobrevía libre de progresión donde el Durvalumab luego de un seguimiento de 27.6 meses si, ay, mediano dio un beneficio de 16.6 versus 9.2 meses, más o menos una diferencia de 7 meses, con un tasas de 0.76, una p estadísticamente significativa, o sea una disminución más o menos del 24% del riesgo de prevención, muerte Lo mismo que habíamos conversado en el grupo de, en el análisis de su grupo de la OS, la PFS también, todos los grupos estarían beneficiados, como lo habíamos discutido previamente. Una, un tema bastante importante y que quedó súper claro que es el tema de la, de la seguridad del tratamiento versus placebo. Esto es un paciente bastante... Eh, o sea, que podrían tener mayor toxicidad, uno pensaría, pero no. Como vemos acá, el, el, cualquier causa de toxicidad fue bastante similar en el grupo placebo versus el grupo de Durbanumab, diciendo los, eh, los A de grado 3, 4 igual. Presentación, 24% tanto para el grupo de turba como de Placebo. Eh, y aquellos que llevaron a discontinuación, se vio un poco más alto, sí, en el Durban MAP, 16% versus el 10% en el grupo Placebo. Y aquellas toxicidades que llevaron a, a muerte, se vio en menos del 1% en dos pacientes del grupo de Durban MAP. y los que son inmunomediados podemos ver que los grados 3 4 se dio solamente en un 5.3% del grupo de Durrolumab. Cuando uno compara estos resultados, por ejemplo, en otros estudios como el Pacific, en que se usó el, el Durrolumab como monodroga, o el Caspian, vemos que el perfil de toxicidad es bastante conocido, y se repitió, no es como que algo distinto. Vemos que Aquí en este gráfico podemos ver que la neumonitis por radiación fue lo más frecuente porque ambos grupos eran expuestos a quimiorradio. radio. Y de ahí los, los, las diferentes toxicidades eran lo que ya conocemos. Que es la toxicidad cutánea, las toxicidades, toxicidades tiroidea y las toxicidades pulmonares, que es lo más frecuente que se ve en el grupo del radioma que es un perfil bastante conocido y ya descrito en estudios previos. Aquí hay una tabla que muestra la toxicidad de neumonitis en general, tanto por radiación o inmunomediada, y podemos ver que en aquellas que presentaron una toxicidad de grado 3-4 fue un 3% en el grupo Durban y 2.6%, en caso un 3% en el grupo placebo. Y aquellas que llevaron a muerte secundaria a esto fue solamente en un paciente y a discontinuación en, un 20, en 23 pacientes. O sea, aproximadamente un 8.8% en el grupo normal versus un 3% en el grupo placebo. Con todos estos resultados, ¿qué podemos concluir entonces? Que... que es un excelente resultado en realidad y da harto para pensar. Es que el estudio adriático es el primer estudio fase 3 global de inmunoterapia en cáncer pulmonar etapa localizada. Y en este primer análisis interino queda claro que la quimio -radio concomitante seguida de durvalumab aumenta de manera estadísticamente significativa tanto la sobrevida global como la sobrevida libre de progresión. Esto deja, por lo tanto, que el Durval Map en consolidación es el, debería ser o es el nuevo tratamiento estándar para los pacientes con cáncer pulmonar, células pequeña etapa limitada, que no han progresado luego de quimio radio. Si lo redondeamos con una mediana de seguimiento de tres años aproximadamente, los pacientes que reciben Durval Map como consolidación van a tener 25% al menos menos probabilidad de progresar o de morir, según los hazards en este estudio en su endpoint dual. Luego de que revisamos la tabla de toxicidad, podemos decir también que el tratamiento con durolumab hasta dos años fue bien tolerado con hallazgos de toxicidad que son consistentes con el perfil ya conocido en monoterapia en contexto previo de postquimio-radioterapia. Ahora estos resultados nos dejan bastante dudas, por ejemplo, o más que dudas, futuras preguntas para investigar. ¿Por qué se produce este beneficio de, 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 de durulumab en esta misma patología? pero con tanta diferencia. Hablamos que en etapa localizada hablamos un beneficio de dos años versus que en etapa extendida solamente de dos meses. Un dato importante ya a discutir es que en los siete estudios que se han realizado a la fecha de, en etapa extendida, donde los dos positivos, el, el Empowered como el Caspian, son los únicos dos que dieron positiva, en ninguno de estos siete se permitió el uso de radioterapia torácica. ¿Será que esto, al aumentar mayor la inmunogenicidad... Eh, al usar la radioterapia, ¿hará que exista un mejor beneficio de la inmunoterapia? No lo sabemos, pero por lo menos nos deja que pensar. ¿Será que habrá diferencias biológicas tanto en, el, en la etapa localizada como en el, con la etapa extendida? ¿A qué se refiere eso? Ya se está describiendo hace un par de años que el cáncer pulmonar células pequeñas tiene, existen distintos subtipos moleculares. Dentro de eso está el subtipo inflamado. Y se ha visto que en el cáncer pulmonar, células pequeñas en la etapa localizada, existe mayor porcentaje de, de este subtipo, el subtipo inflamado. Quizá eso podría explicar también por qué hay un mayor beneficio en esta etapa y no en la extendida. Y lo otro, que ya para terminar, ¿claro que ¿será Será que hay que dar la inmunoterapia antes? ¿Por qué no se podría plantear esta, esta duda? Cuando uno analiza el, analiz, el, el análisis de subgrupos, podemos ver que... Es, hay una tendencia a que entre más precoz se inicie la inmunoterapia, habría un mayor beneficio. ¿Será que si podemos plantear estudios en que se utilicen quizá en manera concomitante el quimio podría dar un mayor beneficio? No lo sabemos, pero por lo menos es una buena pregunta a plantear para el futuro. Y eso les quería presentar de este excelente estudio que se presentó en la plenaria de la Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Milla, por esa excelente presentación. Eh, les recuerdo a la audiencia de que el bloque de preguntas que viene al final, después de las tres presentaciones de pulmón, eh, pueden hacer sus preguntas en la plataforma para llevarlas a la discusión. Ambos presentadores hasta ahora han planteado interrogantes, yo creo que se ha generado una rica discusión, así que están, están todos invitados. Y ahora para continuar con este bloque de pulmón, eh, vamos a cerrar con el simposio de Pfizer. Eh, este simposio está a cargo del doctor Diego Carrillo. El doctor Diego Carrillo es oncólogo médico de la Universidad Católica y actualmente se desempeña como especialista en cáncer de pulmón en esta institución y en el Hospital Sotero del Río. El doctor Carrillo nos va a presentar la actualización a cinco años del estudio Crown. El estudio Crown eh, comparó a acrisotinib en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, ALK positivo, en primera línea. Eh, adelante, doctor Carrillo, muchas gracias por su participación. Gracias, doctor Rojas. Voy a compartir pantalla enseguida. Bueno, en estos próximos 20 minutos yo les voy a contar acerca de la actualización de los cinco años de seguimiento del de estudio Crown, que es un estudio fase 3, como dijo el doctor Rojas, que compara lorlatinib versus crisotinib en pacientes con tumor, tumores ALK positivo en cáncer de pulmón no célula pequeña. Entonces, primero, para ir hacia, hacia lo que ya teníamos, en, en los últimos años se han publicado varios estudios, fase 3, que comparan crisotinib versus nuevas moléculas inhibidores de tirosina quinasa en el escenario de eh, ALK positivo en cáncer pulmonar. El primero que se comparó fue crisotinib versus quimioterapia y que fue usado posteriormente como el, la rama control en todo el resto de los estudios. Luego vinieron dos estudios, fase 3, que compararon inhibidores de tirosina quinasa de segunda generación, brigatinib y alectinib, con resultados similares, con sobrevidas libres de progresión entre los 25 y 35 meses. Y posteriormente eh, se desarrolló lorlatinib y en el estudio Crown a, la, a los tres años, a los 36 meses, la sobrevida libre de progresión no había sido alcanzada eh, hasta ese análisis. Eso era lo que teníamos hasta antes de ASCO 2024 que es lo que sabemos hasta ahora, cierto que lorlatinib es un inhibidor selectivo irreversible de tercera generación anti-ALK que penetra al sistema nervioso central y tiene una amplia actividad contra las, eh, contra la fusión de ALK y también contra mutaciones de resistencia descritas previamente en pacientes pretratados con inhibidores de tirosina quinasa que en, ya se tenía aprobación para tratar pacientes con ALK por la FDA y también la aprobación estaba en Chile para Lorlatinib y que la aprobación inicial fue en segunda y tercera línea, pero de acuerdo a los resultados del estudio Crown en el análisis anterior se extendió hacia la primera línea en pacientes ALK positivo. Sabemos que eh, el Lorlatinib mejora la sobrevida libre de progresión comparado con Crisotinib, que es la misma rama comparadora de los otros eh, anti-ALK, ¿cierto? en pacientes con eh, tumores eh, pulmonares ALK positivo con un HR en ese momento a los 36 meses de 0.28 y un P menor a 0.01. Y, y otra cosa que teníamos ya es que eh, la, la mediana de sobrevida eh, libre de progresión era, eh, no se había alcanzado en el, en el análisis anterior. Así que estábamos esperando, ¿cierto?, que eh, apareciera la sobrevida libre de progresión media. Y ahora vamos a conversar acerca del de de el, eh, análisis a cinco años de este estudio que ya conocíamos los resultados en el análisis a, tre a tres años. Entonces, ¿cómo se diseñó el estudio? Para recordar, ¿cierto?, eh, cosas importantes que eran pacientes adultos que tenían la confirmación de ALK positivo. Y que no hayan recibido tratamiento de primera línea en el escenario metastásico. Y una cosa importante es que se podía incluir pacientes que tengan ECOX 0 a 2 y también pacientes que tengan metástasis cerebrales tanto tratadas como no tratadas. Se randomizaron unos a uno, alor Lorlatinib, 100 miligramos al día versus crisotinib en dosis estándar de 200 miligramos dos veces al día y se estratificaron según la presencia de metástasis cerebrales y según la etnicidad asiática y no asiática. Y la, el endpoint primario de este estudio fue la sobrevida libre de progresión medida por la central. Y los endpoints secundarios fueron la sobrevida libre de progresión medida por el investigador. La tasa de respuesta, outcomes intracranianos que son bien relevantes en ALK, ¿cierto? La tasa de respuesta intracraniana y eh, la, la, el tiempo a la progresión intracraniana y también la sobrevida global y seguridad que nos interesan tanto en estos pacientes. Algunos eh, detalles estadísticos de este estudio, ¿cierto? El. Se, eh, tenía un poder del 90% para detectar un HR de 0.611 con un nivel de significancia estándar de 0.025 a dos colas. Y el estudio, o sea, el, el análisis eh, interino iba a ver sobre vía libre de progresión en medido por central y posteriores análisis no estaban dentro de, la, de, de lo que se había planeado era solamente el análisis interino para sobrevida libre de progresión. El, a los tres años se realizó eh, un análisis no planificado que medía la sobrevida libre de progresión y fue no, fue, fue no alcanzada en ese momento en el grupo por intención de tratar. Y el, el, el objetivo de este análisis a cinco años, ¿cierto? Este análisis extendido era... Buscar si es que había aparecido la sobrevida libre de progresión y especialmente también los eh, outcomes intracranianos. El, lamentablemente, como este es una, un análisis no especificado, después del análisis interino no hubo eh, test estadísticos para, eh, no se desarrollaron test estadísticos y los datos de seguridad, por ejemplo, no los tenemos comparados entre una rama y otra de forma formal. Y otros endpoints, como por ejemplo la tasa de respuesta o la tasa de respuesta intracraniana, están basados en la, el análisis por investigador y no análisis central. Así que ese es, es algo particular que tenemos que mirar con cuidado en este estudio. El, otra cosa que es importante es que, a pesar de que es un estudio que lleva bastante seguimiento, todavía no se logran los ciento, las 139 muertes para hacer el análisis de sobrevida global. Entonces, ¿qué es lo que teníamos en el análisis a 36 meses? Lo primero es que eh, tanto en el eh, análisis central como en el análisis por investigador, la sobrevida libre de progresión fue evidentemente superior en Lorlatinib versus Crisotinib. Y la rama Lorlatinib fue bastante parecida en los dos análisis, mientras que la rama Crisotinib fue un poco, eh, tuvo un mejor rendimiento en el análisis central. No están comparados de forma estadística, pero sí numéricamente vemos que el análisis central eh, le tuvo un rendimiento un poco mejor con eh, una sobrevida libre de progresión para crisotinit de 19 meses versus 11 evaluado por el investigador. Y la rama del Orlatinit fue bastante similar. En este escenario, el eh, hazard ratio fue de 0.27 en el eh, grupo de intención de tratar evaluado por central de forma ciega. Entonces, eran datos que fueron bastante impresionantes en ese momento, ¿cierto? Y se extendió el seguimiento a los cinco años y eso es lo que estamos conversando hoy día y es lo que se presentó en ASCO finalmente. El, y aquí en la extensión del estudio vemos que la sobrevida libre de progresión en a los 5 años, a los 60 meses, fue de 60%, es decir, el 60% de los pacientes en el grupo lorlatinib aún no progresan, eh, versus un 8% en el grupo de crisotinib. El HR de en la sobrevida libre de progresión a los, al análisis a 60 meses es de 0.19 estadísticamente significativo. Entonces, solo para reforzar, a los 60 meses de seguimiento, la, medi la mediana... De sobrevía libre de progresión todavía no se ha alcanzado. ¿Qué pasa con el otro análisis que nos interesaba bastante de la efectividad en este eh, análisis a 60 meses, que eran los outcomes intracraniales? Entonces, lo que vemos acá es que a los 60 meses, el 92% de los pacientes en la rama Lorlatinib aún no ha presentado progresión intracraniana. Y esto es considerando pacientes que tenían metástasis cere cerebrales al inicio del tratamiento y, y pacientes que no las tenían también. Cuando se hizo el análisis de subgrupo que no lo no lo voy a mostrar acá, en ambos grupos con y sin metástasis cerebrales al principio, esto se mantiene relativamente constante. Y en los pacientes que recibieron Crisotinib, la el, alrededor del 20% están libres de eh, progresión intracraneana. El hazard ratio de progresión intracraneana en este estudio a los, 6, a los 5 años es de 0.06, estadísticamente significativo también. Así que solamente para redondear, el a los 60 meses el 92% de los pacientes están libres de eh, progresión intracraniana. Vamos a los datos de seguridad, que también eran súper esperados a los 5 años, ¿cierto? Eh, por el perfil, de, el perfil de toxicidad del lordlatinil, que ha causado eh, bastantes inquietudes en la comunidad oncológica torácica. Entonces, vemos que son parecidas la cantidad de eh, efectos adversos de cualquier grado. Crisotinil también es, obviamente, una molécula que, que tiene su, un, un nivel de toxicidad que no es menor. Entonces, en ambos grupos, el 100%, prácticamente el 100% de los pacientes tuvieron algún grado de efectos eh, adversos. Eh, lo que sí, el, los efectos adversos en eh, grado 3 y 4 en el grupo de Lorlatinib fueron mayores, pero no está comparado estadísticamente, eh, porque esto era un análisis, en fondo, por los investigadores y no, no preespecificado. Así que en el grupo crisotinib, el 57% de los pacientes tuvieron, análisis, eh, tuvieron efectos adversos grado 3 o 4 y en el grupo Lorlatinib, el 77%. Y casi el doble de los pacientes tuvieron. Eh, el, eh, tuvieron efectos adversos eh, relacionados con, la, eh, con el tratamiento y los, otra cosa que quiero destacar aquí es que los efectos adversos que derivaron en una reducción de dosis también fueron numéricamente superiores en Lorlatinib con un 23% versus 15% en el grupo de Crisotinib, sin embargo, los que tuvieron, los que derivaron en una descontinuación permanente del de tratamiento fueron similares, 10.6 y 10.7 en el grupo de Criso y Lorla. Siguiendo con la seguridad, que es una de las cosas que más nos interesaba en este, en este eh, análisis a los cinco años, vemos que no eh, Es bastante parecido el gráfico de toxicidad en relación a lo que ya conocíamos con, los, con el análisis a tres eh, años. Y vemos que, evidentemente, en el grupo del Lorlatinib hay mucha más hipercolesterolemia y hay más aumento de peso, que también puede ser eh, grado tres o más. Y lo, eh, eso, eso ya se había visto en el análisis a 36 meses. Así que la verdad es que la seguridad del de crisotinib y el Lorlatinib se mantuvieron bastante. Similares en relación al análisis anterior y son las toxicidades habituales que ya se conocían en la práctica clínica porque estos medicamentos ya llevan bastantes años en, eh, en uso clínico. ¿Qué pasa con la seguridad en el sistema nervioso central? Que es uno de los grandes temas de Lorlatinib, ¿cierto? El los efectos adversos eh, en el sistema nervioso central fueron frecuentes en los latinivos. El 42% de los pacientes tuvieron algún efecto en el sistema nervioso central y un 5% tuvo efectos grado 3 y un 1% tuvo efectos grado 4. Este es un grupo no menor de pacientes, ¿cierto? Que está, que está eh, cada vez más eh, en, en investigación cómo poder eh, ayudarlos de forma... Eh, dirigida en, estos, en, en el caso del uso del lorlatinib Igual, eh, para, para poner en, en consideración que los efectos grado 1 y grado 2 no fueron menores, ¿cierto? Fueron 36% si los sumamos y eh, que un efecto del sistema nervioso central grado 1 o grado 2 no es lo mismo que un efecto de laboratorio grado 1 o grado 2 para, para un paciente y para su, su impacto en calidad de vida. Así que esto... Es, eh, un, es algo que hay que tener en consideración en este análisis a cinco años. Entonces, importante que los efectos cognitivos eh, consideraron delirio, eh, desórdenes de la atención, ¿cierto? O empeoramiento de condiciones mentales bas basales. También hubo efectos del ánimo que fueron frecuentes, alrededor de un 20%. Y. Eh, eso, en fondo, no, no todos fueron asociados a la urlatinib, pero, pero se presentaron con algún grado de frecuencia. Y otras cosas que son particulares eh, a esta droga, ¿cierto? Los efectos de la, del habla y, los, y un 5% de los pacientes presentaron eh, efectos adversos psicóticos, uno de ellos, grado 4. Cuando miramos esto, en fondo, es bastante parecido a lo que ya se tenía a los tres años. No hubo un cambio mayor entre el análisis a tres años y a cinco años. Pero seguimos teniendo efectos adversos en el sistema nervioso central y algunos grado 3, y dos pacientes que tuvieron efectos adversos grado 4. Otra de, de las particularidades ¿cierto? De, de este análisis que queríamos ver era ver eh, qué pasaba al seguimiento más largo con los efectos adversos cardiovasculares. Vimos que había un alto porcentaje de pacientes que tenían dislipidemia, especialmente hipertrigliceridemia con esta droga. Así que eh, importaba bastante eh, saber qué es lo que estaba pasando con los pacientes que usaban lorlatinib en, eh, en los cinco años de seguimiento. Y la verdad de las cosas es que los pacientes que usaban CRISO versus los que usaban lorlatinib tuvieron eh, una tolerabilidad cardiovascular bastante parecida y no hubo nuevos efectos adversos significativos cardiovasculares entre el análisis de los tres años y los cinco años. Así que esto fue algo eh, que, que se estaba esperando bastante y, y fue un resultado satisfactorio para el, para el estudio, ¿cierto? No hubo más eh, efectos adversos eh, o nuevos perfiles de efectos adversos cardiovasculares en este estudio a cinco años. Incluso esto se replicó en los pacientes que tenían hiperlipidemia o, o dislipidemia en el basal. Así que pareciera ser que este análisis a cinco años nos da nos da un buen nivel de seguridad cardiovascular de la droga. ¿Qué pasa con los biomarcadores? cierto? Hay eh, fusiones de mal pronóstico en ALK, como la variante 1 y la variante 3 de ML4-ALK, son pacientes de muy mal pronóstico en todos los, eh, en todos los escenarios eh, que se ha estudiado crisotinib y eh, los inhibidores de segunda y tercera generación han demostrado un eh, mejor performance. Y vemos aquí que... En el análisis a cinco años se evaluó esto con Lorlatinif y se ve que efectivamente es activo y tiene, eh, y, y tiene una efectividad bastante similar en, eh, al, a los pacientes que tienen variantes no, eh, de no mal pronóstico en relación a acaricotinib. Así que es un, esta es una droga que es efectiva en las variantes 1 y variantes 3 de ML4ALK. ¿Y qué pasa con las mutaciones de TP53? ¿Cierto? Que también son de mal pronóstico. Vemos que es superior a, a crisotinil. Sin embargo, en, la, en TP-53 mutado eh, andan un poquito peor. Pero finalmente eh, igual es una droga activa en mutaciones de mal pronóstico. ¿Qué pasa con los mecanismos de resistencia? Este fue otro análisis que se hizo, este es un análisis descriptivo, y vemos que en Crisotinib, aquí la, en los 89 pacientes que progresaron, un 9% de pacientes tuvieron una mutación en ALK puntual de resistencia y un 2%, un 2 de los pacientes tuvieron en el, eh, en el componente de ALK una alteración estructural de resistencia. Mientras que en el grupo de Lorlatinib, solo con 31 pacientes sí, no hubo ninguno de ellos que tuviera eh, mecanismos de resistencia en ALK. Sin embargo, en, vemos que en los pacientes que progresaron a Lorlatinib eh, fue mucho más frecuente desde el punto de vista numérico que se activaran otras vías de proliferación como PI3K, mTOR y PTN. Entonces, ¿Qué es lo que concluimos de este análisis a cinco años? En primer lugar, ¿cierto? Que eh, es un análisis a largo plazo en ALK, así que eso siempre se agradece, sobre todo cuando hay pacientes que tienen efectos adversos que pudieran ser preocupantes a largo tiempo, como la dislipidemia. El, concluimos también que a los cinco años todavía no se eh, alcanza la sobrevida libre de progresión media y... Eh, que las, eh, los, el 60% de los pacientes están libres de progresión, el 92% de los pacientes están libres de progresión intracraneana y con relación a la seguridad, los, de, en los efectos adversos del sistema nervioso central, que son los más preocupantes en esta droga, eh, no hay mayores diferencias en relación a lo reportado con, en los tres años y en, lo, en relación a lo reportado en los análisis de data del mundo real. Mientras que en el, el, el análisis de la seguridad cardiovascular pareciera ser que Crisotinib y Lorlatinib son bastante similares en los outcomes cardiovasculares, a pesar de la eh, dislipidemia que la, a, la, a la cual se asocia esta droga. El, el beneficio se ve en, en todos los subgrupos, incluyendo en pacientes de eh, pronóstico desfavorable, medido por biomarcadores como la variante 1 y 3 de, M de ML4. Eh, y el, también en los grupos de eh, P, TP53 mutados. Y la verdad es que es, fue, en este estudio no se observaron nuevas alteraciones de resistencia en el, en el ALK, a diferencia del inhibidor de primera generación que era el control. En, esto también, en el fondo, como para redondear, es el estudio en, en cáncer de pulmón de células pequeñas con, en primera línea que muestra la sobrevida libre de progresión más larga de, de lo que tenemos hasta ahora. Y eh, también vemos que hay eficacia en el, en el sistema nervioso central, ¿cierto? Con una muy alta sobrevida libre de progresión cerebral en pacientes tanto con metástasis cerebrales al inicio como los pacientes sin enfermedad cerebral al inicio. Eso, muchas gracias. Vamos a dejar las preguntas para después. Bueno, muchas, muchas gracias, doctor Carrillo. Efectivamente, ahora eh, tenemos nuestro bloque de preguntas eh, del bloque de pulmón. Ahí están nuestros, en la pantalla nuestros tres eh, muy buenos exponentes que mostraron artículos muy interesantes presentados todos en ASCO. Eh, una, una pregunta inicialmente para, para, el, para el doctor Santani. Eh, yo, o sea, el, el estudio Laura, bueno, eh, fue plenario, se presentó en simultáneo en el New England, ¿cierto? Eh, tiene un HR muy atractivo, eh, 0,16, yo creo que no he visto uno más, más, más grande que ese. Eh, así que, pero mi pregunta es respecto a la duración del tratamiento eh, y en el fondo el, el potencial, como decías tú, Suraj, de que esto esté tratando una enfermedad micrometastásica, pero controlándola más que erradicándola. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En el fondo, ¿cómo, cómo ves tú esto en términos de aplicabilidad en el, en el, en el mundo real y el, y el tema de cuánto, de cuánto tiempo crees tú que pudiese ser un, un, un tiempo razonable de tratamiento en este escenario? Sí, eh, muy buena pregunta, doctor Roja, y yo estoy un poco de acuerdo con ese punto, y, y fue uno de los key points que se plantea, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta un par de detalles, claro. Una, que no se incluyó PET como etapificación en una etapa de muy alto riesgo de metástasis, lo cual probablemente tenemos una población con micrometástasis eh, que sí fue tratada en esta población con osimertinib, lo cual puede explicar un poco los resultados. Y, y lo segundo es, es cómo desescalamos, ¿no? Pensar en tratar en un escenario curativo hasta progresión o de manera indefinida con un medicamento que sabemos que eh, inicialmente bien tolerado, pero después puede traer toxicidades, genera eh, un, un, una limitante para países como el nuestro y en la gran mayoría de los países. Y lo tercero es que no se incluyen mucho pacientes de, de, de nuestro escenario y, y de nuestra región geográfica. Entonces, tomando eso en cuenta, eh, uno plantea ciertas posibilidades para pensar en desescalar. Hay muchos estudios que han tratado de eh, definir duración como tres o cinco años, y para ser honesto, creo que la herramienta que nos va a poder ayudar a tomar esa decisión, eh, si bien queda pendiente, va a ser DNA circulante tumoral, no, como como una estrategia, un biomarcador que va a permitir con cierta seguridad definir si el paciente realmente tiene enfermedad oncológica activa. Eh, y, y oh, realmente el paciente está curado. Eh, teníamos un poco ese temor con la Aura de que si estamos retrasando progresión o curando más. Eh, creo que los últimos datos en la adyuancia ya nos están enseñando que efectivamente dosimertiní produce una mayor tasa de curación en una población. Y creo que acá Laura la también un poco nos enseña eh, esto mismo. Entonces, eh, respondiendo exactamente a la pregunta, me encantaría poder desescalar. Creo que no lo veo como. Eh, algo válido en nuestra región tratar hasta progresión o de manera indefinida, y creo que para ese punto el DNA circulante tumoral puede ser nuestra estrategia para permitir identificar esa población en la cual podemos desescalar con tranquilidad. Si sí, no es un buen punto, porque yo creo que tú lo dijiste en tu presentación, de repente eh, la, lo que es toxicidad es que se reporta cierto como relevante 3-4, una diarrea que es frecuente con estas drogas, grado 2 en alguien que está sano y que hace vida normal, eh, puede ser bastante incómodo, o sea, en el fondo no, no, no está quizá traduciendo el impacto real que tiene en, la, en, en, en el día a día, de, en términos de calidad de vida de un paciente eh, que, está, que está sano y, así, y que así lleva una vida normal. Así que eso. Eh, bueno, siguiendo con las preguntas, recordar que está abierta la, la opción de preguntar en, el cierto, en la plataforma. Eh, una pregunta para la doctora Milla. Eh, eh, Tú planteaste, eh, Elizabeth, eh, en el fondo que es un estudio positivo, ¿cierto? Que, que es atractivo en una, en una población de pacientes que es bien, que en general es bien difícil demostrar beneficios. Eh, y hablaste también de, por ejemplo, la, la radioterapia, eh, del rol potencial que puede tener la radioterapia en estos pacientes por la gran diferencia que hay en... En, en, en las diferencias de. de bueno, son outcomes distintos, pero la gran diferencia que hay entre el outcome principal de un estudio en términos de duración y del otro. Eh, tú, y, y lo otro atractivo es que, bueno, esto, esto también tiene. Eh, busca curar pacientes que en general, a pesar de que tratan con intención curativa, son, son, son pocos los que finalmente lo logran. Entonces, eh, un poco tu opinión personal respecto a esto, ¿te parece que es aplicable? ¿Te parece que es un estudio que cambia conducta? Eh, y, y en relación a la radio, eh, ¿cuál es tu opinión respecto al potencial beneficio que estuviese otorgando la radio? Porque tú planteaste un interrogante de qué pasa, de que pudiese ser atractivo eventualmente partir con la radio en concomitancia con la, con la quimioradio, eh, pero por lo menos los estudios que hay en cáncer de pulmón de células no pequeñas, que plantearon lo mismo en base a Pacific, han sido hasta la fecha todos negativos. Entonces, un poco tu opinión al respecto, al respecto a lo que hablaste en la radio y, y la aplicabilidad que te parece de este, de este estudio, sabiendo que es una droga que en Chile está disponible. Yo creo que es un estudio eh, súper interesante y creo que si nos vamos a herramientas que tenemos en el sistema público, sería súper interesante que lo hice incorporar a través del DAC, por ejemplo. O sea, yo creo que sí si cambia conducta, eh, los números son súper categóricos. Um, creo que el uso de la radioterapia o los estudios que están hechos con cáncer pulmonar, células pequeñas con inmunoterapia, eh, la inmunoterapia que se había usado era el NIO IPI. Estamos hablando del estudio, el, no me nombre es específico que tenía, pero eh, que hizo, salió negativo básicamente por las toxicidades. Um, pero si uno piensa... Tenemos un recurso bastante asequible en la radioterapia que podríamos pensar en, en aplicar, y si no lo piensa también, además de que hace el estímulo, es el estudio de un fase. Eh, no, es, y no es primera vez que se escucha que la radioterapia aumenta la inmunogenicidad de los tumores, tanto en las células pequeñas como en las células no pequeñas. Si pudiéramos de alguna forma despertar eso en este en este tipo de tumores donde y hacer hacer mayor... Eh, el efecto de la inmunoterapia, yo creo que es una, una opción que deberíamos por lo menos plantearlo. No, no, no es algo que se haya hecho con habitualidad a, a adelantarlo con todo el tipo de inmunoterapia. El lipid inmune es sumamente tóxico. Entonces, eh, yo creo que no es una puerta que debería cerrarse, sobre todo con estos resultados y las diferencias demasiado categóricas. Estamos hablando de dos años versus dos meses. Entonces, yo creo que es súper aplicable y creo que debería incorporarse a las drogas DAC y debería abrirse la puerta a usar la radioterapia en etapas incluso más avanzadas eh, para poder optimizar los resultados, porque como, como te decía, o como lo que plantea el estudio, estos son datos que no se habían visto nunca. Entonces, y también hay que abrir la posibilidad de, de hacer un estudio como más dirigido, eh, empezando a descubrir este subtipo este de... Células pulmonares más inflamados Además de la radioterapia, buscar cómo a qué paciente le podría servir, ya aparte de la radioterapia, que sirve una vía, descubrir este subtipo más inflamado. Y ahí tratar de dirigirla más a este tipo de pacientes Yo creo que esa es mi opinión. Por lo menos. No, perfecto, muchas gracias. Y bueno, última pregunta por honor al tiempo eh, para el doctor Carrillo, eh, que es la pregunta lógica, o sea, así como el doctor Santani mostró el HR que yo más grande que he visto, el estudio de Ground muestra el PFS más grande que al menos yo he visto, eh, que en cinco años aún no se alcanza. Eh, pero obviamente el, el principal bemol de este estudio, cierto, es que se compara con crisotinib, que es una droga que no es el standard of care, obviamente la, la defensa de este estudio es que es un estudio que partió hace muchos años. Por lo cual era difícil plantear en ese momento otro comparador. Eh, han habido estudios después que han tratado de comparar G2G, ¿cierto? como el Alta-3, que comparó alictinib con, con brigatinib, que fue negativo porque buscó superioridad en moléculas que son bastante parecidas. Pero acá siempre ha estado la duda, sobre todo comparando PFS, si realmente el Llatinib, cierto es mejor molécula que los de segunda generación. Eh, versus el uso escalonado y el susto cier cierto de las toxicidad. Entonces mi pregunta es, ¿en qué escenario tú plantearías usar Lolatinib de entrada versus Alectinib o Brigatinib, sabiendo que Criso ya no es parte del estándar? ¿Tú lo usarías en todos de entrada o harías una selección y en algunos, algunos pacientes tú usarías eh, alguno de estos de segunda y usarías el lola en una segunda línea en forma secuencial? Porque por lo menos, o sea, lo de la lipidemia tú lo planteaste, yo en general me parece que es algo que no es tan complejo, o sea, manejar dislipidemia no es tan difícil y, y tú además mostraste datos clínicos que muestra que el riesgo cardiovascular a cinco años tampoco fue mayor que una droga que no tiene tanto impacto. Entonces, eso, ¿cómo, cómo perfilarías tu el uso de los la usarías siempre o habrían algunos pacientes los cuales tenderías a, a, a usar otra molécula antes? Yo creo que el, con los datos que hay, eh, todas las moléculas tienen un, un grupo de pacientes en los cuales la, cada una es la mejor molécula. Hay pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar patología del sistema nervioso central funcional. Entonces, en estos pacientes probablemente, yo eh, eh, y en la práctica clínica, lo que hago es partir con una, un inhibidor de segunda generación. Eh, y posteriormente usar Lorlatinib solamente si es que hay progresión. Pero en un paciente que uno quisiera buscar respuesta o protección del sistema nervioso central, trataría de iniciar con Lorlatinib porque me parece que los efectos adversos son manejables, son tolerables y en la medida que los grupos tengan más experiencia con Lorlatinib, van a tener mejor manejo también de, de los efectos adversos que. Estoy muy de acuerdo con que los efectos adversos de la dislipidemia y lo cardiovascular son súper manejables, pero los efectos adversos del sistema nervioso central sí son una preocupación. Eh, afortunadamente a mí no me, ha no me ha tocado ver nada grave, pero, pero sí que he visto al algunos casos que son un desafío clínico. Pero claro, si un, si un paciente no tiene contraindicación para eh, el orlatinib, sobre todo desde el punto de vista eh, de lo psiquiátrico y mental, Probablemente eh, yo intentaría partir con lorlatinib, pero creo que no es para todos los pacientes en, en primera línea. Creo que todavía hay muchísimos pacientes que tienen que partir por un inhibidor de segunda generación y reservar el lorlatinib solamente a la progresión. Bueno, muchas gracias por la respuesta, no. doctor Carrillo, y obviamente gracias a los tres. Carlos, sí. Sí, no, solo le agregaría un punto a lo que mencionaba Diego, yo creo que una pregunta muy interesante, eh, estamos un poco corto de tiempo, pero un poco lo importante, bueno, nosotros yo creo que esto de, de precisar el mejor tratamiento en ALK también vamos aprendiendo en medida de que tenemos mejores opciones, ¿no? Eh, tenemos resultados ahora de, de un estudio que, que incluimos pacientes chilenos en el cual evaluamos eh, conmutación de CDKN2A, 2B en pacientes con ALK y su respuesta con Alectinib, y Vivimos que efectivamente tenían una peor sobrevida eh, y probablemente vamos a ver marcadores de resistencia a un target en el cual eh, la, la indicación o, o conmutaciones que van a ayudarnos a definir mejor la selección del tratamiento en primera línea. Por eso creo que dentro de lo que podamos identificar con Real World Data y NGS en este grupo de pacientes, también nos va a permitir seleccionar. Y, y por qué un poco el punto es, es lo que discutíamos siempre, ¿no? Si damos la mejor bala del principio o hacemos esto de secuenciar tratamiento. Y lo que hemos ido aprendiendo en ALK es que parece ser que a medida de que yo doy un tratamiento de segunda y después de tercera generación en general, el paciente progresa más rápidamente versus la PFS, que estoy logrando de poder dejar el mejor tratamiento que creamos, que es eh, lo más efectivo para eso, ¿no? Eso es lo que ha mostrado, por lo menos los lo últimos datos, y, y que nos están enseñando un poco de utilizar o, o, o dar la mejor bala de, de entrada, eh, versus a veces secuenciar en, en este grupo. No sé tu experiencia. Gracias, también. doctor Santani. Así que bueno, gracias a, a los tres eh, por sus muy buenas presentaciones. Creo que fue un bloque muy interesante con datos que probablemente muchos de ellos son eh, que cambian conducta o van a cambiarlo en, 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 en el futuro próximo. Así que nada, muchas gracias por su participación a nombre de, de, de Asco al Día y la Fundación Cáncer Vía. Continuando con el con el programa, eh, recordarle a todos que, que estamos en la primera sesión de Asco al Día. Eh, ahora vamos a partir con el bloque de tumores ginecológicos y urológicos, que es el último del día de hoy. Eh, no olvidar que este Ascoldía se lleva a cabo gracias a la organización de la Fundación Cáncer Vía, eh, con el auspicio del laboratorio Pfizer y con la colaboración del Centro eh, de Investigación Clínica Bradford Hill. Eh, a continuación, eh, la primera presentación la hará el doctor Felipe Pinto. El doctor Felipe Pinto es oncólogo médico de la Universidad de Chile. Eh, él, él, él es, eh, se desempeña como oncólogo tanto en el hospital Félix Bulnes como en la clínica Ávila. Nos va a presentar el estudio de vivostolimab coformulado con pembrolizumab en pacientes con cáncer de endometrio que tienen eh, como cualidad biológica eh, deficiencia de la reparación eh, del ADN o, o inestabilidad microcelular, que es lo mismo en términos prácticos, eh, previamente tratado. Son los resultados de la cohorte B1 del de estudio fase 2 KeyVive 005. Adelante, Felipe. Muchas gracias por tu participación. Hola, buenas, gracias por la invitación. ¿Se escucha bien, cierto? Perfecto. Bueno, eh, vamos a revisar el trabajo que presentó el doctor Rojas en el asco recién pasado. Efectivamente, es el kiv 005, los resultados de la corte eh, B1. Eh, en los pacientes que fueron previamente tratados con cáncer de endometrio, que eran eh, DMMR positivos, con esta coformulación de PEMBRO, LISUMAR, más vivos Vamos A modo de resumen, eh, la corte B1 es, de este estudio es un estudio fase 2, multicorte, eh, de etiqueta abierta, que evaluó eh, el uso de esta coformulación Pembro más vivo en pacientes que tenían cáncer de endometrio eh, previamente tratado avanzado. Después de 17.2 meses de seguimiento, eh, la combinación de Pembro vivo demostró que tenía una actividad antitumoral al menos perecedera, con un perfil de toxicidad eh, bastante manejable. En cuanto a la tasa de respuesta objetiva, que fue su endpoint primario, eh, alcanzó un 65% con pacientes que tenían respuestas eh, perecederas eh, más allá de un año, alrededor de un 75%, con una mediana de PFS de 15 meses y con una mediana de OS que no fue alcanzada al momento de la presentación de los datos. Esta evidencia eh, presentada finalmente nos habla de la buena respuesta que tienen los tumores eh, inmunosensibles a la combinación. A modo de background o de base teórica, sabemos que el tratamiento para un perfil puntual de los cánceres endometrios avanzados, que son los MMR deficientes o los que son MSI elevados, es el uso de quimioterapia más inmunoterapia. Eh, dependiendo de la base teórica, puede ser PEMBRO, dorlas, eh, Dostalimab o alguna otra. Inmuno como primera línea de terapia. La base teórica para utilizar eh, quimio más pembro está dada por dos grandes estudios: el Keynote 868, en el cual pembro más quimio demostró una mejoría del PFS comparada con quimio, la cual la PFS no se alcanzó versus los 7,6 de la quimioterapia sola, y el Keynote 158, que demostró que eh, el pembro tenía una actividad antitumoral. Al menos perseguir en el tiempo, objetivada por revisión central, con una tasa de respuesta objetiva cercana al 48% y una mediana de PFS de 13.1%. Y obviamente con un perfil de seguridad tolerable en quienes manejamos eh, inmunoterapia en nuestros pacientes. En general, aproximadamente un 30 o 50% de los pacientes experimentó al menos progresión de enfermedad una vez eh, manejados con inmunoterapia. Es por eso que eh, en ese contexto se plantean mayores opciones terapéuticas. Vamos a eh, eh, entender un poquito el mecanismo de eh, eh, acción del biostolimab. Eh, entendemos que es un es un anticuerpo IgG1, anticuerpo que se une a la fracción Fc gamma de los receptores de las células meloides. Y sabemos que la coformulación en base a algunos otros Kivaib. Utilizada en conjunto con Pembrolizumab, demuestra eh, actividad promisoria, al menos en los tumores inmunosensibles como los tumores de pulmón de células eh, no pequeñas y el melanoma. Así que parece ser que el bloqueo, eh, al menos en la fase 1 del pdl 1 y el TIGIT, podría ser un efectivo eh, eh, target terapéutico en pacientes que sean inmunosensibles, tales como los cánceres de endometrio eh, MMR deficientes o MSI elevados. Lo que pretende evaluar la corte B1 de este estudio es básicamente eso. Este es el diseño del estudio: eran pacientes mayores de 18 años que tenían eh, una enfermedad metastásica o, al menos, localmente irresecable, tenían una evaluación de MMR deficiente por central y que habían progresado, al menos, a una línea basada en platinos. Eh, ¿sí? Obviamente no habían recibido eh, terapia anti 1 El número de pacientes a eran 40 y se les iba a administrar eh, la droga coformulada eh, hasta 35 ciclos o eh, toxicidad inaceptable o progresión de enfermedad lo que ocurrió primero. El endpoint primario era la ORR en base a al RECIS por el investigador y los endpoints secundarios eran la PFS, la OS y los que están dispuestos en la diapositiva. ¿Cómo se hizo el análisis estadístico para estos pacientes? Que la eficacia y la seguridad de los pacientes fue evaluada en cada uno de ellos, al menos quienes hayan recibido por lo menos una dosis. Eh, la investigación eh, en cuanto a la evaluación de la OR, la DOR y la PFS estaba realizada por RECIS por el investigador cada nueve semanas eh, el punto estimado para el cálculo de una OR era un intervalo de confianza de cerca de un 95%, y las fórmulas en cómo se eh, estimó la DOR, la PFS y la OS era con el método de Kaplan-Meyer. Se trató 40 pacientes eh, inicialmente con esta combinación, de los cuales 17 están ongoing. Eh, estas son las características de los pacientes sometidos a la droga, una mediana de edad de 63 años, en general todos con un buen performance, la mayoría de los pacientes, prácticamente el 90%, eran metastásicos, y la gran, eh, el gran grupo de pacientes solo había recibido una línea de terapia. Esta es la tasa de respuesta con objetivo primario por el investigador, con una tasa de respuesta objetiva de 65%, lo que es eh, fenomenal, con una mediana duración de la misma de 13.7 eh, meses, donde cinco pacientes al, a ese punto, eh, son seis en, en, en total en la gráfica de cascada, eh, alcanzaron respuesta completa, 21 respuesta parcial y 8 enfermedades estables, de los cuales solo el 10% parece ser, a pesar de ser de MMR porcentual o MSI, refractarios a la combinación. Este es el gráfico de cascada, que lo que pretende mostrar es que al menos 6 pacientes lograron respuesta completa, pero si evalúan el gráfico de caída de tasa de reducción tumoral, hasta un 76% de los pacientes tuvieron un porcentaje de 30% de reducción de carga tumoral, lo que sin duda es... Eh, un marcador de respuesta eh, al menos eh, favorable. En cuanto a la PFS por el investigador y la OS, la PFS fue cercana a 15 meses, con una mediana de OS que no, que no ha sido alcanzada al momento de la eh, presentación de datos. Cuando los eventos adversos eh, más claramente presentados sobre un 15%, eh, los cuatro primeros son prurito, fatiga, rash y eh, hiporexia, en general bastante bien manejados y bastante tradicionales en los pacientes manejados con eh, inmunoterapia, nada muy grave. Dentro de los inmunomediados aparece eh, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, eh, algunas reacciones eh, severas de piel y la insuficiencia adrenal eh, como los más prevalentes. A modo de conclusión, eh, y después de 17.2 meses de seguimiento, eh, la coformulación de Pembrolizumab más Vivostolimab eh, demuestra, al igual que los precedores con inmuno solo, una actividad antitumoral al menos perecedera con un perfil de seguridad que se, se parece bastante al de la inmunoterapia eh, monodroga, particularmente en este grupo de pacientes MMR deficientes. Una tasa de respuesta objetiva del 65%, con un 75-76% de respondedores con eh, experiencia en respuesta mayor a un año, parece al menos favorable. Una mediana de PFS de 15 meses, con una mediana de soberanía que no ha sido alcanzada, es bastante bueno y, por lo tanto, al parecer, eh, la adición de Vivos Tolimab a Pembro. Podría mejorar la eficacia observada en pembrolizumab monoterapia, como ya vimos en el Keynote 500, perdón, 158. Obviamente, estos resultados van a apoyar a mayores investigaciones a realizar con esta eh, coformulación, particularmente en los tumores que sean inmunosensibles. Bueno, muchas gracias, doctor Pinto, por la presentación. Recordar que. En este último bloque al final viene en el fondo la mesa redonda para preguntas y respuestas, así que están todos invitados a enviar sus preguntas por la plataforma que tenemos abierta. Eh, siguiendo con esta sesión, eh, a continuación viene el doctor Alejandro Valdés. El doctor Valdés es eh, oncólogo médico de la Universidad Católica. Eh, y él se desempeña como oncólogo médico con especial interés en tumores urológicos, tanto en el Instituto Nacional del Cáncer como en el Centro de Investigación eh, Bradford Hill. El doctor Valdés eh, nos va a presentar el estudio que compara cabacitaxel con cáncer de próstata, eh, con enfermedad extensa posterior a... 12 taxel estudio Charted 2. Eh, adelante, eh, doctor Valdés, muchas gracias por tu participación. Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, como dijimos, eh, vamos a presentar el estudio Charted 2. Eh, este estudio fue presentado ahora en ASCO. Eh, como introducción, yo creo importante para entender este estudio que el cáncer de próstata es un cáncer muy heterogéneo. Y dentro de esto, hasta un 10% de los cánceres son resistentes a los, a los antiandrógenos, al ADT. Es una enfermedad que eh, tiene distintos mecanismos de, de resistencia. Como en la figura abajo, no se sabe si la heterogeneidad, el ADT genera una presión selectiva sobre este cáncer y selecciona finalmente clones nuevos que van a tener resistencia al ADT a través de distintos mecanismos que vamos a ver después. O estos clones están de nuevo sobre la enfermedad y uno que genera presión selectiva y que sobrevivan estos en el tratamiento. La vía andrógeno se mantiene durante el tratamiento, incluso en la fase de castración resistencia, y ahí es donde vemos cambios sobre el receptor de andrógenos, como vemos en la figura en la derecha, que ahí empiezan a aparecer las amplificaciones, las mutaciones. O sea, el cáncer en la fase de castración resistencia sigue respondiendo a este tipo de tratamientos con los nuevos ARPIs. El estudio charter que fue el una 1 ahora con, considerando este estudio, se realizó con la hipótesis de que habrían clones resistentes al tratamiento en la fase de castración resistente y dando quimioterapia, uno eliminaría estos clones y prolongaría la respuesta a la DT. Este estudio mostró beneficio en sobrevía global, pero después, viendo análisis posteriores, como publicado en el 2018, se vio que el beneficio se concentraba en los pacientes de alta carga y no en los de baja carga. Y ahí el beneficio sería 51 meses versus 34 meses. Este estudio quedó confirmado con estudios posteriores como Stampede y también el Metanálisis TopCap, que agregaron también los estudios del g 15 que mostraban este beneficio el estándar de tratamiento actual del cáncer de, de próstata en los estudios con pis 1 y SENS, que estudiaron el triplete mostraron el beneficio de doblete sobre con quimioterapia. entonces el estudio charter y stampede ya son estudios que no se deberían usar en, el, en los esquemas de tratamiento actual. todo paciente debería recibir al menos un doblete con arpi. los estudios de triplete no están comparados sobre un arpi y tenemos que seleccionar a qué paciente se va a beneficiar de agregar la quimioterapia. Habitualmente lo iniciamos en pacientes de mayor riesgo, por ejemplo, pacientes de nuevo con debut de alta carga, con histología agresivas, con un ISU elevado, y en pacientes que tienen, por ejemplo, metacrónicos de baja carga, el tratamiento sería un ARPI. El uso de T-monoterapia ahora sería solamente excepcional en pacientes, por ejemplo, que tienen comorbilidades que limitan su expectativa de vida, o en pacientes donde tenemos acceso, por ejemplo, en el sistema público en Chile, donde solo existe el docetax en la fase. De castración sensible. ¿Y cuál es la justificación de este estudio? Bajo la misma lógica que se generó el TARTED, se generó la hipótesis de que en pacientes ya en ARPI en segunda línea, que es lo que se tenía en este momento, todavía no estaba publicado estudio cuando se diseñó, ya sabemos que los ARPI tienen tratamiento en primera línea, en fase de castración sensible. El objetivo sería eliminar clones resistentes al ARPI, por ejemplo, los que tienen el Splite VARIANT 7, agregando la quimioterapia con Cavacitaxel. Ahí en la figura en de la derecha tenemos los distintos mecanismos de, de castración-resistencia, donde lo más frecuente es la sobreexpresión del receptor de andrógeno, pero existen otros como las mutaciones del receptor o splice Variant, o pacientes que simplemente no ocupan el receptor de andrógeno como, como driver de la enfermedad. El diseño del estudio es un estudio fase 2 que fue randomizado: una rama con cabecitaxel con más aviraterona, incluyendo la aprendizona en ambiente, y la rama B que se usó aviraterona con, con prednisona. Se estratificó de acuerdo a ECO, a tiempo a la castración de resistencia, pacientes de menor a 12 meses que habla de una biología más agresiva y en vez de visceral que también habla de una biología más agresiva de la enfermedad. Como criterio de exclusión se incluyeron pacientes que hubieran recibido ARPI previamente o CABACITAXEL, pero se permitía el uso previo de antiandrógenos eh, de, primera, de primera generación como bicalutamida y también permitía el uso de Cipoleucel-T o también de radio 223. El estudio exigía que fueran pacientes de castración resistente, obviamente, y el endpoint primario fue sobrevía libre de progresión. Fue randomizado uno a uno, se seleccionaron 210 pacientes, el estudio no tenía el poder suficiente para demostrar cambios en sobrevía global, y se tienen estudios correlativos que todavía no están publicados, que es un PET de fluoruro de sodio, que es como un cintigrama óseo más, más espectacular para evaluar enfermedad ósea, y también análisis de, células de ADN circulante para estudiar el splice Variant 7, que es un mecanismo conocido de resistencia a ARPI. Las cartíteros pacientes, en general, son pacientes que son parecidos a los estudios de triplete: son pacientes con biología agresiva, con glison alto. La mayoría era de raza blanca, con un ECOC bajo y una mediana una más joven, habitualmente estamos eh, los que vemos pacientes de, de próstata, eran pacientes más jóvenes con una mediana de 64 años. El, la mitad de los pacientes tenía una enfermedad que había, había logrado un tiempo menor a 12 meses para hacerse castración resistente. Cerca de un 80% tenían alto volumen. Esto nos ocupa mucho en castración resistencia, pero habla de una biología más agresiva. Un 25% tenía metástasis viscerales similar a los estudios de triplete en castración sensible. Y un 60% de los pacientes eran metastásticos de nuevo, que habla también de una biología más agresiva. Un 42% de los pacientes había recibido en terapia antendrogénica previa de primera generación. Y se exigía a todos los pacientes que hubieran recibido al menos tres ciclos de docetaxel para ingresar al estudio. El, el endpoint primario, que fue la sobrevía libre por versión, la mediana de PFS, con una mediana de seguimiento de 47 meses, fue de 14 meses versus 9,9 meses con aviraterona. Con un hazard ratio de 0,73 fue estadísticamente significativo. Y en análisis de su grupo de PFS, se ve que el beneficio, esto solo como generador de hipótesis, porque el estudio debería poder para demostrar diferencias en este grupo que el beneficio parecía concentrarse en eco bajo, probablemente quizás dado por la toxicidad del cabazitaxel y también en el tiempo a la castración resistencia mayor a 12 meses se perdía el beneficio, probablemente por pacientes que tenían una biología menos agresiva y no ganaban mucho dando cabacitaxel. y Lo que llama la atención, que en metástasis es que uno esperaría que hubiera mayor beneficio con cabazitaxel considerando que son pacientes que generalmente tienen mayor resistencia a terapia entendrogénica, no se vio beneficio por lo mismo. Esto no está no, el estudio no tenía el poder suficiente para demostrar esto. Con respecto a endpoints secundarios, llama la atención que, bueno, todos los endpoints en secundarios no son surrogate outcome, no hay ninguno validado en la etapa de castración resistencia de sobriedad global, que es lo que nos interesa, pero llama la atención que hay una diferencia de un 11% versus un 23% de pacientes que progresaron pese al tratamiento con antiandrógeno. Entonces, como si, generador de hipótesis, seleccionando pacientes con biología más agresiva, Tendría beneficio de dar quimioterapia combinado con, con ARPI. Y la mediana de respuesta a fue una disminución de un 87%, pero es un 65% clínicamente significativo. Después, con el NADIR de APE, que esto está más demostrado en la fase de castración sensible, con APE menor a 4, estos pacientes sabemos que les va mejor en sobrevida. El NADIR de APE tampoco es un surrogate outcome de sobrevida global en la fase de castración resistencia. Y. Los pacientes llegaron a un ADIR de 1 en la rama de cabacitaxel versus 3,7 en la rama de aviraterona. Y al paciente le fue bastante la mayoría partió con un AP de 13, un 50% logró un AP menor a 1 versus un 36%, y esto fue estadísticamente significativo. Con respecto a otro ejemplo secundario, el tiempo a la progresión por AP, estos estudios ocupan los criterios del Prostate Cancer Working Group 3. Habitualmente la progresión se habla de progresión clínica, y se estudió como aparte la progresión por, por APE que también demostró de diferencia que sería 10 meses versus 6 meses en la rama de aviraterona monoterapia, con un hazard ratio de 0.6 y estadísticamente significativo. El outcome más importante para este tipo de estudio es la sobrevía global, y el estudio no tenía el poder para rechazar la hipótesis nula, pero las ramas se ven bastante similares, en la rama de cavacitaxel se logró 25 meses de sobrevía global, versus 26,9 meses en la rama de Aviraterona con un hazard ratio de 0,93. Y ahí podemos ver que las curvas prácticamente se superponen. Después, con respecto al estudio de seguridad, no hubo toxicidad nueva relevante, no fue más tóxica la combinación y obviamente la toxicidad está guiado por la, el Cabacitaxel. La, ahí, de la rama de Cabacitaxel. Un 42% de pacientes con eventos adversos grado 3, 4 versus un 28% en la rama de bilaterona. Solo una muerte en la rama con Cavacitaxel. Hubo mayor supresión que lo más esperable con el Cavacitaxel. Y el mayor miedo que es con esta terapia, que es la neutropenia febril, no se reporta, pero solo se reportaron los eventos adversos con mayor del 5%, así que sería menor un 5%. Hay que esperar el estudio definitivo. Con respecto a la intensidad de tratamiento, un 77% de los pacientes completaron 6 ciclos de Cavacitaxel y un 65% requirieron modificación de dosis. Ahí llama la atención que también hubo mucha modificación de dosis en aviraterona, que no es algo habitual en la práctica clínica porque es un medicamento bastante bien tolerado. Como conclusiones del, del grupo de la presentación de ASCO, ellos eh, explicaron que la hipótesis igual podría tener un beneficio con el uso de aviraterona, pero ahí vamos a mis propias conclusiones, que a mí me parece que no, no es así, y que no hay un beneficio en sobrevía global, pero que el estudio no tenía el poder suficiente para demostrar esta combinación, y que era una combinación segura, pero que los resultados están limitados por el, el esquema de tratamiento actual, que actualmente los harpi los estamos usando en primera línea, lo que dificulta lo, la interpretación de estos resultados y su aplicabilidad. Con respecto a mis conclusiones, es un estudio que no es aplicable porque no ha demostrado beneficio en sobrevida global. El beneficio en sobrevida libre de progresión no tiene valor si no hay beneficio en sobrevida global o calidad de vía. Y tampoco habremos que esperar el estudio para ver cómo se hizo la secuenciación si los pacientes que están en la rama de ARPI recibieron cabacitaxel de forma posterior. Igual este estudio fue hecho en Estados Unidos, donde está disponible el Cavacitaxel y debería haber sido así. Con el estándar de tratamiento actual, con los pacientes con tratamiento con ARPI en la, linea, en la fase de castración sensible, no, este estudio me parece que no hay que seguir esta línea de investigación, al menos con ARPI, ya que todos los pacientes deberían usar ARPI en primera línea. Y esta misma lógica de eh, matar clones que puedan ser resistentes al ARPI ya lo estamos haciendo los pacientes con el triplete. Pero aún así, esta lógica se puede, puede dar a estudios más a futuro con los nuevos antiandrógenos que estamos eh, estudiando. Por ejemplo, ahora tenemos estudios de inhibidores de CIP 11 11A1. En pacientes que ya tuvieron resistencia a ARPI, y sería interesante ver combinaciones con quimioterapia para eliminar clones resistentes que no tienen respuesta a terapias antendrogénicas. Bueno, muchas gracias, doctor Valdés, por la presentación. Recordar que vienen preguntas eh, en el último bloque, ¿cierto? Al final de, 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 la, de la última charla, con el doctor Pinto, el doctor Valdés y el doctor Maturana, que nos va a hacer la próxima presentación. Eh, recordar que estamos cierto, cerrando la primera eh, jornada de Asco al Día, organizado por la Fundación Car Cáncer Vía, auspiciado por Pfizer y con la colaboración del Centro de Investigación Clínica Bradford Hill. A continuación, eh, nuestro último presentador, eh, el doctor Ernesto Maturana. El doctor Maturana es oncólogo médico de la Universidad Católica, también es especialista con especial interés en tumores urológicos. El doctor se desempeña como oncólogo médico en el Hospital Sotero del Río y en el Instituto del Cáncer eh, Red Salud de Santiago. Y él nos va a presentar eh, datos también de vida real: el, eh, las terapias sistémicas en, en riesgo favorable y muy favorable en cáncer de riñón metastásico, evidencia del mundo real eh, generado por Ajá. el consorcio, cierto, internacional eh, de la base de datos de eh, cáncer renal metastásico, o mejor conocido como IMDC. Adelante, doctor Maturana, eh, muchas gracias por tu participación. Gracias, Carlos, por la invitación. Les comparto la presentación enseguida. Bien, como, como dijo el doctor Rojas, este fue un estudio del mundo real que se presentó en el ASCO este año que habló de los tratamientos sistémicos en el, los cánceres de riñón metastásico de riesgo favorable y muy favorable, lo, lo presentó el doctor Martín Sarba. Y bueno, como, como pequeña introducción, eh, todos conocemos este, esta diapositiva que es de la NCCN, que se actualizó recientemente, estas son las guías en teoría del 2025, y que hablamos de que los tratamientos de cáncer de riñón metastásico... La elección de este tratamiento deberíamos basarlo en el riesgo de nuestro paciente. Y tenemos pacientes de riesgo favorable y de riesgo intermedio o pobre. Hasta el, entre comillas, la, el 2024, pero la guía del 2024, en riesgo favorable incluía el Pembroaxi, el Nivolumab con Cabosantinib, el Pembrolizumab con Lembatinib. Y en la actualización de 2025 se agrega. Eh, como una alternativa de tratamiento, el nivolumab con Ipilimumab. Esto principalmente porque se publicaron los datos de seguimiento a ocho años del nivolumab y eh, básicamente eran muy similares a los, a los otros tratamientos que ya estaban avalados en, en este riesgo. Dentro del riesgo por intermedio, sabemos que están las mismas cuatro combinaciones. La NSCN también eh, recomienda como una alternativa el Santinib como monodroga, sin embargo, es solo para los que tienen alguna contraindicación para la inmunoterapia. Y bueno, como decíamos, esta elección de tratamiento se basa en el, el, si el paciente es de riesgo favorable, intermedio o pobre. Y este riesgo lo definimos con los criterios del IMDC, que solo para recordar, sabemos que es el Karnovsky, eh, habla del tiempo desde el diagnóstico a iniciar la terapia sistémica, si es menor a un año, si tenemos anemia con hemoglobina bajo el límite normal, si tenemos neutrofilia, tenemos eh, trombocito, trombocitosis, o sea, la queda sobre el límite normal o tenemos un calcio corregido también por sobre el límite normal. Eso nos va a dar un score que nos va a permitir clasificar a nuestro paciente. Eh, bueno, las cosas, se caracterizó por eh, iniciar con eh, las conclusiones, por así decirlo. Pero lo más importante es que se habló de, de todo este estudio es que eh, los pacientes de riesgo favorable, las combinaciones de inmunoterapia más un TKI, Favorece la tasa de respuesta objetiva, favorece la duración de tratamiento y favorece el tiempo al próximo tratamiento. Sin embargo, ninguno de estos estudios ha demostrado un beneficio en sobrevida global en los pacientes de riesgo favorable. En el otro grupo, el riesgo muy favorable, se dio que la creación de doble inmunoterapia, nivolumab con ipilimumab, tiene peor sobrevida global a dos años. Y esto sugiere la importancia de que debemos incluir algún eh, TKI, un inhibidor de billet, en el tratamiento para estos pacientes. Y finalmente, obviamente, se requiere mayor seguimiento y estudios prospectivos para confirmar estos hallazgos. Como dijimos, el rol de la inmunoterapia eh, combinada en los cánceres eh, de riñón metastásicos con riesgo favorable es bastante controversial, principalmente porque ninguno de los estudios ha demostrado beneficio en sobrevida global. Eh, ni el Checkmate 214, ni el Kino 426, ni el Checkmate 9ER, ni el CLEAR, ni el Javelin Renal 101, ni el Emotion 151. O sea, básicamente no parece ser un problema de la inmunoterapia que estamos usando, sino que pareciera que estos pacientes de riesgo favorable, la inmunoterapia tiene. Hay algunas dudas sobre la eficacia que cumple la inmunoterapia en este, en este grupo. El 2021. El doctor Schmidt eh, publicó un estudio que habla de que hay un subgrupo dentro del riesgo favorable que sería un riesgo muy favorable. Y dijo que efectivamente son los que están dentro del grupo favorable, pero además cumplen estos tres criterios que son un, de, eh, el inicio de terapia sistémica, o sea, entre el diagnóstico y la terapia sistémica mayor o igual a tres años, que el paciente no tiene metástasis en sistema nervioso central, ni hígado o huesos, y que tiene un Karnovsky de 90 o 100. En teoría no hay data sobre la eficacia de combinaciones eh, con inmunoterapia en este subgrupo. El, este estudio básicamente usó criterios de la IMDC eh, y se seleccionaron pacientes con riesgo favorable que iniciaron tratamiento, tratamiento entre el 2016 y el 2023. Todos los pacientes eran de riesgo favorable, o sea, un IMDC de cero, y, los de, y se analizó el subgrupo de riesgo muy favorable, que como dijimos, es este riesgo favorable más estas tres características, el Karnovsky, alto, sin metástasis en cerebro, hígado o hueso y que tuviese que iniciar el tratamiento sistémico tres años después del de diagnóstico inicial. El endpoint primario fue la sobrevida global a dos años, y dentro de los endpoints secundarios incluyeron tasa de respuesta objetiva, duración de tratamiento y el tiempo al siguiente tratamiento según la primera línea utilizada. Y los análisis eh, se usaron tasas de sobrevida global no ajustadas a dos años, modelo de regresión de Cox con eh, TKI monoterapia como referencia. Dentro de las características basales, la verdad es que no se mencionó nada en particular, salvo, salvo que obviamente los de riesgo muy favorable no tenían metástasis cerebrales, ni óseas, ni eh, hepáticas, Le dijeron que era lo único significativo. Sin embargo, destacar que efectivamente el grupo de riesgo muy favorable también tuvo un porcentaje muy bajo de características sarcomatoides, lo que hace algún sentido. Y abajo podemos ver las primeras líneas que se usaron. Eh, 13% de los pacientes aproximadamente en ambos grupos, riesgo favorable y muy favorable, ocuparon la combinación de nivo ipi Entre 27 y 32% ocuparon inmunoterapia más TKI. El más utilizado eh, por lejos fue Pembrolizumab más Axitinib. Y eh, 55-57% de los pacientes usaron TKI monodrogue. No mencionan cuál, si es unitinib, u u otro. Y eh, dentro de las características basales por tratamiento... A destacar, lo único que se destacaba y que tenía era estadísticamente eh, significativo, es que el grupo Niboipi tuvo mayor porcentaje de hombres que el grupo TKI más inmuno o el grupo ETKI. El resto de, la, de los análisis fue bastante similar. Yendo ya al endpoint principal, el de sobrevivía global, eh, este estudio se publicó con 33 meses de seguimiento. Y a la izquierda vemos la, el gráfico de eh, riesgo favorable. Vemos que en general las curvas se eh, entrecruzan durante todo el seguimiento. Y de hecho, eh, TKI monodroga tiene una sobrevida global a dos años de 81%, NivoIPI 86% y, e InmunoTKI 84%. Todo esto no fue estadísticamente significativo. Pero en el grupo de muy alto riesgo, lo que se ve aquí es que TKI, nuevamente, muestra un, una sobrevida global a dos años de 92%. La combinación inmuno-TKI de 87%. Sin embargo, NIVO-IPI cae considerablemente. La sobrevivencia global a dos años es de un 71% y el HR es de un 3,19%. O sea, en este grupo de, muy, de riesgo muy favorable, no solo eh, no sirve la combinación de NIVO-IPI, sino que además parece ser deleteria para los pacientes. Cuando vamos a ver los endpoints secundarios, las tasas de respuesta, en el grupo favorable vemos que combinación TKI más inmuno es el que tiene la mejor tasa de respuesta. 51%. NivoIPI es muy similar a TKI solo, 35-37%. Y en el grupo de riesgo muy favorable, eh, TKI monodroga y TKI más inmuno parecen tener una tasa de respuesta muy similar, 55-58%. Y NivoIPI parece tener una muy mala tasa de respuesta comparado con los otros, solo un 23%. Respecto al tratamiento, al, al tiempo, al siguiente tratamiento, en el riesgo favorable, solo con TKI se vio 15 meses de mediana, Nivoipi 22 y TKI más inmuno llega a 32 meses, más del doble de lo que es la el TKI solo, y en el riesgo muy favorable nuevamente la combinación TKI más inmuno parece ser superior a TKI solo y Nivoipi. Eh, y bueno, la duración al tratamiento, un poco lo mismo nuevamente en riesgo favorable, TKI más inmuno es superior a TKI solo, y muy superior a NivoIPI. De hecho, te caí solo, llegó a una mediana de 12 meses. NivoIPI 5,7 meses, o sea, menos de la mitad. Nuevamente, la combinación de inmuno es muy eh, eh, genera mucha duda su, su utilidad en este grupo. Y en el grupo de riesgos muy favorable pasa exactamente lo mismo. Te caí solo, mediana de, eh, mediana de duración de tratamiento 19 meses. NivoIPI 10 meses, prácticamente la mitad. Y te caí más inmuno 32 meses. Las conclusiones que, que se hablaron en el asco de este estudio fue que, bueno, sobre, los sobre todo los pacientes de riesgo favorable, no hubo diferencia en sobrevida global a dos años entre los tratamientos. O sea, no hay diferencia entre dar TKI solo, TKI inmuno o, ni o doble inmuno, al menos en sobrevida global. La combinación TKI inmuno sí demuestra mejores outcomes en eh, términos de tasa de respuesta objetiva, en duración de tratamiento y tiempo al siguiente tratamiento. Respecto a las conclusiones del subgrupo de riesgo muy favorable, se ve que la combinación de NIVO-IPI eh, tiene peor sobrevida global que te caí solo y te caí inmuno. Y no solo sobrevida global, sino peores tasas de respuesta. Probablemente este grupo no deberíamos usar por ningún motivo esta combinación. Y obviamente esto sugiere que es importante que agreguemos un inhibidor de billez en el tratamiento de este subgrupo principalmente. Las direcciones futuras, obviamente, es un estudio eh, de seguir, que lleva 33 meses, menos de 3 años, eh, y las actualizaciones van a lograr evaluar estos tratamientos y la duración de estos outcomes. Eh, y obviamente, para tener eh, datos de mayor relevancia, se necesitan estudios prospectivos que nos permitan analizar estos hallazgos y eh, nos van a ayudar a guiar mejor nuestra estrategia terapéutica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Maturana, por la presentación. Eh, bueno, recordar que eh, este bloque fue el bloque, ¿cierto?, de ginecología y tumores urológicos. Eh, estamos ahora a continuación, eh, haremos la, la, la mesa redonda de preguntas y respuestas junto con el doctor Valdés y el doctor Pinto. Eh, y, y bueno, y como, como les decía hace un rato, obviamente ya con esto estamos cerrando la jornada de hoy. Eh, que me parece que ha sido bastante atractiva, interesante dinámica, y hemos tenido una muy buena audiencia, así que obviamente agradecerle a todos por su participación. Eh, partiendo eh, por, por los tumores urológicos, eh, doctor Valdés, eh, tú en el fondo te tú, tú hablaste de que este estudio tiene cierta poca aplicabilidad porque en general el manejo en castración sensible está siendo distinto. Se usa poca quimio en el primer mundo, no es nuestra realidad. En, eh, acá, acá es distinto, eh, porque en general el financiamiento de, de los ARPI los tenemos ¿cierto? en enfermedad más avanzada. Eh, pero a, a mí lo que me, me llamó la atención y un poco ahí es que o sea, en la práctica habitual en el día a día, un paciente que termina 12 taxel después de 6 y 8 ciclos, eh, es, me parece que es bien difícil poder partir cada Excel en, en, en ese escenario. No sé, no sé, no sé. Yo creo que quedó bastante clara tu opinión respecto a que te parece que es un estudio que no es muy aplicable. Pero me gustaría saber un poco eh, que te, si te pudieras explayar un poco en ese, en ese punto, eh, en, en la dificultad técnica y la dificultad, sobre todo, de aplicación que uno puede tener acá en Chile. Sí, O sea, bueno, un. Uno es que ahora el estándar de tratamiento en castración sensible es el uso de ARPi. Entonces, el estudio no es aplicable porque cuando ya se haga castración de resistente no deberíamos usar ARPi salvo excepciones. O sea, ya está demostrado ahí el estudio CART que comparó Citaxel con una secuenciación de ARPi y también el de no nombre un estudio publicado en el del 2019 que estudia la, la secuenciación de ARPi. No hay beneficio alguno en, en Estados Unidos igual se ocupa harto, y a, tendría lógica en pacientes con enfermedades muy lentas que se puede hacer la secuenciación de ARPI. Pero el estudio lo invalida porque fue diseñado en la etapa que solo estábamos usando 12 En el sistema público chileno no tenemos ARPI en la etapa de castración sensible. Entonces uno podría extrapolar los resultados a, a la etapa de, de castración resistencia en Chile en el sistema público usando, por ejemplo, viraterona con Cavacitaxel, pero no hay un beneficio demostrado, que lo uno interesaría es beneficio en sobrevía global. Salvo, yo lo consideraría en pacientes que tengan, por ejemplo, criterios de aggressive variant, los criterios de la MD&S son como enfermedad biológicamente más, más agresiva, de quizás es la combinación, si por ese motivo uno necesitaría sobrevía libre de progresión. Pero para la demás de los pacientes no, no buscamos eso. Y tiene más sentido secuenciar al, al paciente. El mismo problema que están teniendo los estudios de IPAR, que fueron diseñados en una etapa que todavía no estaba demostrado en la era pre-triplete de usar arpi en la etapa de castración sensible, que hicieron combinaciones, por ejemplo, talasoparib con ensalutamía, que ya los pacientes están expuestos a ARPI. Entonces queda un poco en el aire como, como introducirlo en la secuenciación de, de tratamiento. Sí, obviamente, pero, obvio, todos, todos tienen que pasar por un ARPI y por cada Citaxel. Perfecto, pero, pero en un escenario como el nuestro. Eh, en que sí se usa esto en el Fondo 12 Taxel o el Charter como, mm. como manejo en, en castración sensible, ¿tú le verías algún grado de aplicación? Eh, si, por ejemplo, el tema acceso no fuera un tema por, por el costo de cada base por ejemplo. Solo en un paciente que quizás considerando como que tuviera aggressive variant, como que por ese motivo me da la sensación que no va a ser muy respondedora. A a un API, de agregar capacita Excel, pero bajo esa misma lógica lo podría secuenciar. Entonces, la verdad, no le veo mucha aplicabilidad al estudio. Sería solo si buscara PFS, que sería lo que tenemos demostrado el beneficio. Y cuesta imaginarse como un escenario que buscara solo eso. Perfecto. Ya, pues, muchas gracias, doctor Valdés eh, y doctor Maturana. Eh, en el fondo, respecto a tu presentación, ahí hablaste, cierto, o sea, como a mí lo que me llama la atención es que los pacientes muy favorables que, haya un de, un, que hay un efecto deletéreo demostrado a dos años con IPNIO, ya van a decir, porque una población que en general es raro que ande mal en dos años, incluso sin nada. Eh, ¿Tú qué explicación le podéis dar a esto? ¿O por, ¿Por qué puede ser de que se demostró en el fondo esta diferencia sobre el global tan precoz en una población que en general tiene muy buen pronóstico? Mm. Sí, mm. bueno, al menos esto no, no se discutió mucho en el, en el asco se llamó más la atención el hecho de que había hartos pacientes que habían usado Nivo IPI cuando no estaba recomendado en las guías en ese riesgo, o no estaba recomendado en las guías en ese riesgo. Pero pareciera que por, por, por las características, finalmente el IMDC es algo bien curioso porque son, son criterios clínicos que nos hablan de, nosotros interpretamos cuál es la biología del, del tumor, vamos a ver si un tumor puede ser más agresivo o no. Y pareciera que a pesar de que son criterios clínicos, sí tienen correlación con, eh, con cómo se va a comportar el, biológicamente el tumor. Y pareciera finalmente que, que, que los TKI son sí o sí necesarios en, sí, en, en, este, en este grupo. Hay que agregarlos ya sea como monoterapia o en terapia combinada, sí, sí, en algunos casos. Pero sí llama mucho la atención de por qué la inmunoterapia eh, logró... Eh, Peor sobrevida global en un grupo que en teoría podría vivir varios años, más que, más que dos años. Bien llamativo, yo no tengo muy clara la respuesta de por qué será más deleterio. No lo sé. Perfecto, eh, ya, llama la atención. Mm -hmm. eh, y una, una pregunta para, para el doctor Pinto: eh, ¿Cuál es tu visión? Porque en general, a ver, la, eh, el hit que generó los anti-PD-1 en general. Eh, en lo que es inmunoterapia, eh, obviamente muy por sobre lo que habían demostrado los antisetelia 4 previamente, fue obviamente un salto súper importante y relevante en términos de, de del, del manejo de los pacientes oncológicos y el pronóstico de ellos, pero en general ahora hay una serie de checkpoints inhibitores, ¿cierto?, que están en desarrollo, dentro de los cuales están los antitijit como Vivostolimab y otros más, que ahí no es el único. Eh, pero en general, ¿tú, ¿cuál es tu visión respecto a, a, a los anti-TIGIT? ¿Tú crees que van a dar un salto como, como lo dio Pembro? ¿O va a ser algo de menor cuantía? ¿O crees que el, el beneficio puede que no exista? En el fondo, ¿cuál, ¿cómo ves tú esta familia de droga en esta nueva generación de inhibidores de punto de control inmunológico que están apareciendo como anti-TIGIT, 3 etcétera? ¿no? Eh, la verdad es que en la medida que la medicina de precisión va avanzando en biomarcadores, la posibilidad de encontrar puntos de inhibición del de checkpoint parece a todo evento ir potenciando la respuesta en los tumores que son eh, inmunológicamente o, o inmunológicamente activos, como hay, entre ellos el cáncer de endometrio, el melanoma, el cáncer de, de pulmón. Eh, yo creo que la inmunoterapia en globo que fue este gran cambio que hubo en el manejo de los pacientes oncológicos, eh, va a seguir teniendo respuesta y probablemente la doble inhibición va a seguir mostrando resultados favorables a expensas de eh, toxicidades que todavía no estamos viendo, pero eh, muy probablemente en un perfil de pacientes cada vez más seleccionados, cada vez más seleccionados. O sea, en este estudio, por ejemplo, en el KIAV-005, independientemente teníamos pacientes que eran... Eh, deficientes en el MMR o eran inestables había un, un 10% de los pacientes que independientemente de estar expuestos a una doble inmunoterapia en un tumor que era inmunológicamente activo, no tuvo ningún efecto. Probablemente la secuenciación eh, masiva de entrada en pacientes metastásicos nos va a permitir actuar sobre targets terapéuticos no tan solo en uno sino que eh, inhibición de proliferación celular por vías de proliferación encascada inhibidores de tirocina y por ejemplo más que esto pero eh, en el otro 90% de los pacientes de los, donde tenemos marcadores de predicción e inmunoterapia, eh, yo creo que el, el, el asunto pinta bien. No para toda la oncología, obviamente, pero para algunos tumores que son inmunológicamente activos. Muchas, muchas gracias, eh, doctor Pinto. Eh, estoy viendo si hay más preguntas de la audiencia. Eh, no, no tenemos más preguntas. Yo creo que básicamente agradecerle a los tres su participación eh, en esta jornada. Yo creo que fue bastante interesante. Se revisaron distintos tópicos y obviamente la discusión siempre se agradece en términos de, de poder profundizar en el fondo eh, estas presentaciones que, que obviamente vienen en muchos de, de, de estos casos a, a, a cambiar la práctica en el presente o en un futuro próximo. Así que, nada, pues muchas gracias a los tres por participar y, y obviamente se agradece su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro, gracias por la invitación. Claro. Bueno, y ahora unos pocos minutos eh, antes de lo programado, lo cual es agradable para una larga jornada que tuvimos, ¿cierto? Eh, básicamente eh, agradecer a toda la audiencia que se conectó desde muy temprano en la mañana. Eh, tuvimos una muy buena convocatoria, así que estamos muy contentos. Eh, y obviamente los dejamos invitados para la, el próximo sábado, la próxima sesión, que la va a moderar el doctor Jaime González, eh, a quien le agradezco eh, haber sido el asesor científico de esta de este asco al día y haberse preocupado ¿cierto? de la selección de los temas eh, que hemos ido discutiendo, que, que gracias a eso ha sido una discusión bastante atractiva y, y, y pudimos revisar distintos tópicos e información muy, muy al día y, y adecuada. Eh, bueno, por mi parte agradecerle a la Fundación Cáncer Vía por la invitación a participar como director de este evento. Eh, obviamente agradecerle a Pfizer por su, por su auspicio en, para poder así llevarlo a cabo. Y también obviamente a el, a, a los, al personal de Bradford Hill que estuvo dispuesto para participar eh, y exponer las charlas que, 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 que nos dieron y obviamente igual al resto de los expositores que participaron. Así que eso, los dejamos cordialmente invitados eh, para la próxima sesión, próximo sábado, inicia a la misma hora, donde se van a revisar tópicos de otras enfermedades que no vimos en, en el día de hoy, como tumores digestivos, tanto alto y bajo. Eh, como melanoma y cabeza y cuello. Así que eso, pues, muchas, muchas gracias por su eh, participación en esta larga jornada y bueno, que tengan un muy bonito y buen sábado por delante. Hasta luego.